Buenas noches, damas y caballeros. Es un enorme placer para Exeltis Pharma del Ecuador, líderes de bioequivalencia in vivo de origen europeo, celebrar una noche más, una sesión más, y la tercera y última, por cierto, del Consenso Internacional en Endometriosis, que se ha hecho dignamente representado por el doctor Guillermo Campuzano, pues ha tenido la gentileza de involucrarnos y considerarnos sus aliados estratégicos para poder difundir este nuevo conocimiento que se está construyendo alrededor de la endometriosis, una patología con un importante subdiagnóstico y a favor de las pacientes del Ecuador y la región. Exeltis Pharma del Ecuador quiere contribuir a un consenso que permita un mayor diagnóstico y tratamiento para librar de esta dolencia a las muchas mujeres que muchas veces ni sospechan tener la patología y por idiosincrasia cultural creen que el dolor es normal o el sangrado excesivo es normal y otros síntomas similares. Así que con esto en mente y recordándoles que cuentan con su aliado Talgette, DienoGest de 2 miligramos bioequivalente in vivo de Exeltis Pharma en el Ecuador y en la región, quisiera ceder la palabra al doctor Guillermo Campuzano, líder del proyecto y de CIAEG. Doctor, buenas noches. Gracias, José Manuel. Como siempre, ustedes prestos a colaborar con las sociedades científicas para permitirnos cumplir con uno de nuestros objetivos, cuál es de llegar con información, con conocimientos actualizados hacia nuestros asociados. Reitero, pues, el agradecimiento a Exeltis Pharma Ecuador en tu nombre y de Pablo Torres Donoso también, José Manuel. Distinguidos compañeros, amigos, colegas que están ingresando a este evento, también reiterarles a ustedes por la persistencia en su asistencia a través de estas tres sesiones. De un reconocimiento muy imperecedero para quienes han dado sus charlas en los dos webinares anteriores y en esta tercera sesión, en el nombre del doctor Juan Carlos Ramírez y del doctor Jorge Carrillo, así como también a quienes nos ayudaron con la organización de este evento, la conducción, el doctor Rodrigo Vázquez anteriormente y ahora el doctor Wagner Moreno, un reconocido ginecobstetra, cirujano endoscópico de la localidad. Como dijo José Manuel, nosotros como Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica, en unión de las sociedades nacionales de endoscopía ginecológica y de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guayas, siempre prestos a participar en conocimientos hacia toda la comunidad científica, hacia toda la comunidad de profesionales ginecobstetras y no ginecobstetras de nuestro país y de todos aquellos que se están uniendo fuera del Ecuador. Nosotros hemos tenido un nivel de aceptación bastante grande. Es de reconocer que en aquellos momentos álgidos de pandemia nosotros tuvimos casi 3.500, 3.600 inscritos en nuestros primeros webinares. Actualmente llegamos, pasamos los 1.500 y en algún momento pensábamos llegar a los 2.000 inscritos en este evento. Igual fueron en los otros anteriores, de tal forma que reconocemos que tenemos un pool de profesionales que nos siguen o que están ellos prestos a hacer presencia en eventos como los que estamos realizando. Eso nos fortalece y nos llena de satisfacción y nos permite implementar o hacer todo nuestro esfuerzo por brindarles a todos ustedes elementos de reconocida trayectoria nacional e internacional y de nuestro país también. De tal forma que los criterios que se emitan a través de ellos son basados en lo que evidencia la ciencia médica evidencia a través del tiempo y en sus conocimientos en lo que actualmente se aplique y lo que en el futuro vendrá. Sin más por el momento, pues quiero agradecer nuevamente a todos quienes participan de estas reuniones. Hacer un momento de una mención, un comentario
y que espero en el transcurso de las sesiones se logren solventar, que es el doctor Juan Carlos Ramírez, está con nosotros y quien tiene la primera parte de nuestro, de este webinar en relación al tratamiento médico de la endometriosis. En un evento como esto, que es, forma parte del consenso de endometriosis, en el hecho de nosotros elaborar un documento básico que sea de consulta para los especialistas y para los médicos generales y para el personal de salud, ante ciertos conceptos que quizás se vislumbren como un poco dudosos, y ese es el aporte que sacamos de estas conferencias. Si bien es cierto, nosotros hemos dividido la temática en alrededor de 30 profesionales nacionales e internacionales. Ya nos han llegado la información por parte de ellos. En este momento, a partir, una vez que cedamos nosotros esta tercera sesión, abrimos la segunda parte de la organización del consenso. ¿Cuál es? La recopilar toda la información, ponerla ante pares académicos en algún momento y tener el documento definitivo que, gracias también a Exceltis, se lo brindaremos a ellos para que haga la edición general del mismo y poder llegar a ustedes con este documento. Siendo así, pues, cedo la palabra al doctor Wagner Moreno, quien es un ginecostetra, endoscopista quirúrgico ginecológico de la localidad. Hizo sus posgrados en Clermont-Ferrand, en Francia. Él estuvo 4 años allá, hizo su diplomado europeo en endoscopía, en infertilidad, en ecografía. Es una persona muy reconocida en nuestro medio. Actualmente es el director del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Omni Hospital de aquí, de la ciudad de Guayaquil. Y él fue médico también del cirujano ginecostetra y endoscopista operatorio ginecológico del Hospital Enrique C. Sotomayor y en aquel entonces, y del Hospital Alfredo Poulsson, que está vigente todavía. Bienvenido, doctor Moreno, ante la presentación de los distinguidos conferencistas de esta noche. Una nota técnica antes de continuar, estimados profesores. Recuerden que en la barra de herramientas que tienen abajo de su pantalla está el botón de preguntas y respuestas. Todos pueden plantear ahí sus dudas y finalmente el doctor Moreno, como moderador científico, pues las escogerá y las leerá a los ponentes para que sean resueltas. Dicho eso, disculpe la interrupción, doctor Moreno. Adelante. No se preocupe, José. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer al doctor Guillermo Campuzano, el presidente de la sociedad de CIAEGI y que está al frente de este consenso de endometriosis. A Laboratorio Exceltis también por permitirnos y colaborar con estos webinars. Y así a todos los otros exponentes y profesores invitados. Esta es nuestra tercera sesión en el consenso de endometriosis. Ya hemos tenido al doctor Wellington Aguirre, a la doctora Metre, al doctor Alejandro Martín y al doctor Marco Aurelio Piño de Oliveira en nuestras anteriores sesiones. Hoy vamos a tener a dos grandes amigos y maestros, como son el doctor Juan Carlos Ramírez y el doctor Jorge Carrillo. Voy a permitirme presentar al doctor Juan Carlos Ramírez. El doctor Juan Carlos Ramírez es un médico especialista en ginecología y obstetricia y laparoscopía de la Universidad de Rosario. Es profesor de posgrado de la Universidad del Bosque y del Rosario en Bogotá. Es un laparoscopista avanzado, jefe de la sección de endoscopía ginecológica Clínica del Country y La Colina, Bogotá. Es miembro de la Sociedad Mundial de Endometriosis, miembro de la AGL y consultor de sociedades científicas, así como autor de proyectos de investigación y publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. El día de hoy, la noche de hoy, el doctor Juan Carlos Ramírez nos va a ayudar con el tema Endometriosis, actualización en el tratamiento médico. Doctor Juan Carlos Ramírez. Doctor Moreno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Guillermo, gran amigo mío, respetado colega y bueno, una de las personas, digamos, más reconocidas en Ecuador y a nivel latinoamericano en el tema de la endoscopia ginecológica y quien tuvo esta iniciativa tan maravillosa de hacer desde el año anterior una profundización, quiero utilizar ese término, en el tema de la endometriosis. Tuvimos la oportunidad de participar el año pasado en unos eventos tremendamente exitosos respecto a diversos tópicos de la enfermedad, desde su etiopatogenia, manejo de los endometriomas, manejo quirúrgico, manejo médico, y este año tuvo la brillante idea de hacer lo del consenso de endometriosis, que no va a quedar solamente, por fortuna, en una serie de información dada por esta vía
de los webinars, sino también, como él lo dijo, tener la oportunidad de que esto como que sea útil para todas las personas que lo quieran consultar. Yo, por haber tenido mi nombre en cuenta, y vamos a empezar aquí a compartir pantalla. Guillermo, confírmame si... Sí, estamos bien, estamos bien. Ahí, perfecto. Perfecto, Guillermo. Entonces, vamos a cerrar esto acá. Estamos muy bien, estamos muy bien. Entonces, vamos a hablar de algo que es absolutamente al lugar, es el manejo médico de la endometriosis. Yo lo quiero enfocar de una manera muy holística, lo quiero enfocar de una manera muy integral. No voy a hablar exclusivamente del manejo farmacológico de la enfermedad, sino que quiero que para una enfermedad que tiene tantas preguntas y que tiene realmente, realmente tan pocas respuestas, tenemos que cada vez nosotros, y eso yo se lo digo a mis residentes, a los ginecólogos en entrenamiento, que tenemos que darle una integralidad a la enfermedad. Así como lo dijo en algún momento sabiamente William Osler en la Asociación de Especialistas Británicos hace casi 80 años, dijo: quien sabe endometriosis sabe de ginecología. Y eso es verdad, eso lo reafirmamos cada vez más. Tenemos una enfermedad en la cual hay unas manifestaciones clínicas que a quien le interesa el dolor pélvico, ahí tiene un abanico en cuanto a la dismenorrea, la dispareunia, la disquesia. Quien quiere ver el tema de fertilidad, sabemos que el 70% de las causas de infertilidad hoy en día se pueden achacar como partícipe a la endometriosis. Quien quiere hablar de oncología, sabemos que hasta el 2.6% de los endometriomas se pueden llegar a malignizar. Quien quiere hablar de ginecología pediátrica adolescente, sabemos que la enfermedad está en etapas cada vez más tempranas, estamos viendo niños de 15 y 16 años con dismenorreas muy marcadas, y que unos hallazgos clínicos nos hacen sospechar que tenga o no la enfermedad. Entonces, fíjense que tiene que ver con todas las subespecialidades y todas las medicaciones de la ginecología y la obstetricia, y quien no está todas las tardes frente a las pacientes en la consulta que nos están refiriendo dolor pélvico, dispareunia, dismenorrea, problemas de fertilidad. Y hoy en día también se habla que el síndrome de fatiga crónica es uno de los síntomas del año 2020. Nuestro médico se está hablando que para una enfermedad este artículo, y nos hablan que la enfermedad incluso se está hablando de algo de origen embriológico, cosa que puede llegar a ser nuevo para muchos. Fíjense esta revisión del Journal de Fisiología Celular del año 2010, fetos humanos y que murieron en diferentes momentos de la gestación en tres instituciones de salud en Italia, y se encontraron en 4 de los 52 fetos, o sea, el 7% de los casos, la presencia de estructuras glandulares fuera de la cavidad uterina, la cual asemejaba estructuralmente al primitivo endometrio y con expresión del receptor de estrógenos. Estas ubicaciones anatómicas de estos 4 casos fueron el tabique recto vaginal, en la proximidad del fondo de saco posterior, y un caso en el tejido mesenquimal cerca del fondo uterino. Esto no podemos nosotros hablar ahora que la enfermedad dentro de todo lo que se ha hablado de origen inflamatorio, inmunológico, hormonal, de la endometriosis, se podría decir que algunas pacientes o algunas mujeres podrían llegar a traer cierta predisposición genética para desarrollar la enfermedad, y fíjense que es curioso que se hayan encontrado estos hallazgos a nivel fetal. Nosotros tenemos que hablar, y esto lo resalto yo cada vez que hablo de la enfermedad, peritoneal, de la enfermedad ovárica, que cuando estamos hablando de la enfermedad superficial ovárica, se comporta como la enfermedad peritoneal, pero también diferente a todas, de pronto más adelante, hablar de la antes llamada endometriosis del tabique recto vaginal. Hoy en día ya tenemos que hablar en un lenguaje de endometriosis infiltrante profunda y de la endometriosis extragenital, que es una enfermedad absolutamente huérfana, que tiene manifestaciones en la cúpula diafragmática,
en el vaso, en el tabique nasal, a nivel intestinal, a nivel del apéndice, y todas estas enfermedades de endometriosis que estamos viendo a distancia. Tenemos que tener claro que, como nos muestra esta publicación del año 2020, un artículo chino, en el cual nos dice que hay una interacción clara entre todos los fenómenos inflamatorios que produce la endometriosis y el dolor. O sea, hay una asociación completamente clara entre todos los las manifestaciones clínicas que se tienen en la correlación con el sistema nervioso autónomo y los procesos inflamatorios en endometriosis. Por eso es que ustedes en la consulta ven las pacientes que tienen diarrea con la menstruación, que tienen síntomas vasovagales con la menstruación, que tienen a veces unas síntomas a veces inexplicables a nivel vesical, a nivel de todo lo que está relacionado con el sistema nervioso autónomo, relacionado con la principal manifestación en todo el ciclo de la vida de la mujer, que es cuando está menstruando y en relación a la endometriosis. Entonces, fíjense que nosotros vemos que así como hay una cantidad de proteínas y una cantidad de mediadores de inflamación en los cuales ustedes, para no entrar en detalle, pero miren que hay una cantidad de interleuquinas que tienen unos factores de respuesta inflamatoria, todos ellos lógicamente mediados por prostaglandinas, y van a ser una asociación entre sintomatología ovárica, sintomatología uterina, sintomatología vesical y sintomatología del tracto intestinal. Entonces, por eso les digo que muchas de estas mujeres tienen asociación, por ejemplo, entre cistitis intersticial y endometriosis, no necesariamente endometriosis vesical, sino también asociación con cistitis intersticial, pacientes que hacen lógicamente una cantidad de trastornos inflamatorios a nivel ovárico, mediados también por inflamación, y vemos que todo este ambiente o este medio ambiente inflamatorio en el cual cursa la enfermedad, en el cual también vemos que hay una cantidad de aumento de los macrófagos a nivel peritoneal y una cantidad de mediadores como la histamina, los leucotrienos, la serotonina, van a ser algo pasa con el audio, Juan Carlos. Si tienes algún aparato conectado adicional, por favor. Hay un poco inestable el audio. ¿Algo pasó con el audio? Sí, tenemos un poco inestable el audio. Sí. ¿Ahí me oyes mejor? Guillermo. Está mejor. Se congela tu imagen, Juan Carlos. Se congela tu imagen. Doctor, parece que su conexión a internet está un poco. Si quiere, podemos continuar con su cámara apagada para quitarle un poco de peso al ancho de banda. Guillermo, permíteme un segundo, voy a tratar de cambiar de red, Guillermo. Perfecto. Voy a dejar ahí. Perfecto. Espérame un segundo. Perfecto. Lo tenemos con nosotros el doctor Carrillo. Bienvenido, Jorge. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, estamos con el tiempo. Un poquito con una falla con Juan Carlos Ramírez de Colombia, pero que le está succionando. Hola. Me alegro de verte. Un gusto de verles. Ok, mucho gusto contar contigo. A ver, sigue Juan Carlos, sigue. ¿Ahí cómo estamos? Se escucha mejor. Bueno, intentemos aquí y si no tratamos de volver a cambiar de red. ¿Ahí, okay. ¿Ahí cómo se oye? Sí, se escucha mucho mejor. ¿Está mejor? Sí. Sí, ya está tu presentación. Listo, ahí. Perfecto. Amplíala, por favor. Listo. Si hay algún otro problema de red, me avisas y si no, trato de cambiar de red. Está muy bien. Entonces, estaba diciendo. Entonces, continúa. Bueno.
Entonces, estamos hablando que hay una serie de fenómenos inflamatorios y que hay una a futuro, esto lógicamente en pañales frente a esto, pero se va a trabajar mucho en factores antiangiogénicos y factores inmunológicos que puedan llegar a modular. Entonces, sabemos, y lógicamente, sobre todo en enfermedad peritoneal, que estos focos peritoneales ectópicos son autónomos. Entonces, al ser autónomos, van a ser una hipnicos, lo cual les van a hacer que ellos perpetúen su crecimiento. Por esta razón es cuando nosotros encontramos en la laparoscopia, si ustedes lo recuerdan en este momento, cada vez que nosotros entramos a una laparoscopia por endometriosis, vemos unos ojos por este fenómeno angiogénico en el que cursan las pacientes con endometriosis. ¿Cómo vamos de audio, Guillermo? ¿Bien? Un poquito con... Si desactivas tu cámara, pienso que tenemos más ancho de banda. Bueno, espérame, voy a desactivar. Ahí, puedes continuar. No tenemos audio. ¿Borraste audio, Juan Carlos? No tenemos audio. Doctor Ramírez, no active su micrófono, por favor. A ver. ¿Ahí cómo estamos de audio? Mucho mejor, pero te saliste de la pantalla, Juan Carlos. O sea, dejaste sí. De compartir la pantalla. Listo, espera un segundo. Ahí lo pongo, voy a compartir la pantalla y vamos a compartir acá. Perfecto. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí, el audio está mejor. Ahí tenemos la pantalla. Si amplificas la pantalla, tenemos la presentación completa. Ahí como tenemos el audio. Mejor, Juan Carlos. Habla mejor. Listo. Espérame, porque lo que te digo, si no, trato de cambiar de red, Guillermo, porque si no, vamos a tener problemas con eso. Espérame un segundito. Ahí. Pantalla la vemos claramente, doctor. El audio es el que se entra. Ahí estamos y creo que el audio puede estar mejor y la mejor. Ahí. Continúa para ver cómo seguimos. Sí, sigue. Entonces, factores angiogénicos y estos factores inflamatorios están cada vez mediando más y cada vez relacionándose más con el concepto de inflamación, todo el concepto inmunológico que acompaña a la enfermedad. Pero, como les decía, toda esta cantidad de mediadores y esta cantidad de asociación inflamatoria que cursan las pacientes terminan generando una hiperalgesia en muchas de ellas. Entonces, por eso, fíjense que cuando uno hace el examen ginecológico de estas pacientes, son exámenes ginecológicos francamente dolorosos. Son pacientes en los que a uno le da una sensación como si estuviera examinando una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria, con una meningitis. O sea, pacientes que están con una muy marcada sintomatología dolorosa y esta hiperalgesia que acompaña a estas pacientes también sucede a nivel vesical y sucede con todos los síndromes pélvicos y síndromes vesicales dolorosos que cursan en la paciente con endometriosis. Entonces les decía al comienzo, uno tiene que, entendiendo esto y dando como una introducción, tenemos que evaluar y de una manera integral enfocar el manejo de la enfermedad. Hoy en día se está hablando algo que en algunos países como Brasil ya lo tienen muy avanzado, que son los centros de excelencia en endometriosis, que deben estar orientados, digamos, hacia un manejo biopsicosocial y farmacológico de la enfermedad. Y vemos que
nuestras pacientes están, primero, cada vez más concientizadas cuando usted le hace el diagnóstico de la endometriosis. Y miren, les voy a mostrar algo curioso. Empieza a ver una gran cantidad de tendencias, una gran cantidad de movimientos en los cuales las pacientes con literatura, no médica, lógicamente, o muchas veces por especialistas, pero con lenguaje muy familiar para la paciente, en los cuales, como es una enfermedad que se le está dando una connotación inflamatoria, así como ustedes han visto que hay una cantidad de movimientos de dieta anti-cáncer, todo lo mismo está sucediendo con el fenómeno de endometriosis. Entonces, el concepto, digamos, ha cambiado, y no es solamente la paciente donde suene el cuerpo le maneja un medicamento, bueno, ese medicamento de determinada cantidad de tiempo, y mejor, y si no respondió, bueno, miramos y lo cambiamos por otro. Sino es importante, y yo trato siempre que las pacientes hagan integralidad en el manejo de la enfermedad, hagan una evaluación desde el punto de vista, digamos, que lean literatura, que documente su diagnóstico, y lo cual ellos mismos van a hacer una interiorización de esto y nos va a ayudar para entender un poco mejor el comportamiento, incluso como se ha asociado en algunos artículos, a veces de ciertos trastornos de personalidad asociados a pacientes con endometriosis, pacientes muy autoexigidas, pacientes muy competitivas, pacientes que tienen, y lo sabemos y lo recordamos en este momento cuando vemos las pacientes con endometriosis, que tienen hasta un perfil de personalidad típico, y esto hace que la paciente tenga un cambio de conducta respecto a tratar de mejorarse de una enfermedad crónica que, como lo sabemos, el comportamiento bizarro, tiene un comportamiento agresivo y un comportamiento que, si bien es benigna, tiene un comportamiento casi como si fuera una enfermedad. Entonces, les digo, es una cantidad de literatura en la cual la paciente tiene que documentarse, es una literatura buena, es una literatura en la cual la gente debe tratar de leer sobre esto y debe entender, como les dije, un enfoque holístico para ellos reconocer su enfermedad y nos servir a nosotros como especialistas que vamos con pacientes mucho tiempo en una enfermedad de picos y valles, los cuales le dan tratamiento farmacológico, le hacen una muy buena cirugía y desafortunadamente hay pacientes, casi un 30% de ellas, o que recurren los endometriomas, o que recurren la endometriosis infiltrante funda, o que la paciente definitivamente no responde a un manejo farmacológico, hay que cambiarle por otro, hay que cambiar por otro, o termina uno siendo un ginecólogo más en la cadena de estas pacientes, en las cuales consultan y reconsultan, y voy a este doctor que me dijo que tiene la endometriosis, este otro, mejor me voy de una vez donde el oncólogo, porque de pronto esto tiene asociación con cáncer. Entonces, digamos, entendiendo este concepto y entendiendo el concepto de la enfermedad como tal, pues vamos a entender que hay que también hacer un tratamiento farmacológico. Este tratamiento farmacológico debe ser bien dirigido, debe ser bien documentado. Siempre parto de la base que algunos pacientes requieren necesariamente un manejo quirúrgico de entrada, otras pacientes requieren un manejo farmacológico, y si no responden al farmacológico, hay que darles un manejo quirúrgico. Hay pacientes que definitivamente van primero a un tratamiento de fertilidad y después van a un tratamiento quirúrgico de la endometriosis. Nosotros debemos individualizar cada paciente. Esto aquí no es una receta de cocina, el cual a cada paciente le vamos a formular lo mismo, a cada paciente le vamos a hacer la misma cirugía. Cada paciente tiene unas manifestaciones clínicas, además, que son múltiples, y nosotros debemos saber identificar esto y saber si el paciente sabe que, mire, yo le voy a dar primero un manejo, por decirlo en pico, si se permite el término, si ha hecho y si no me responde, puede ser. Entonces, de acuerdo a la situación, nosotros vemos, podrían tener una sintomatología que es, pues, básicamente marcada para la enfermedad. Entonces, como nos dice este artículo del año 2018, un artículo que es Bercellini y otros colaboradores, es Omegliana, que también es un experto en enfermedad, y nos habla de manejo y el tratamiento médico de la endometriosis asociado a dolor.
Y este artículo habla lo que yo le mostré ahorita, y entonces habla acerca de la integralidad de la enfermedad, el manejo holístico, manejo de dieta, manejo de ejercicio, o sea, entender nosotros que hay una cantidad de factores oxidativos especialmente relacionados con el origen, la etiopatogenia y el comportamiento de la enfermedad. Si vamos entonces a hablar ahora del manejo puramente farmacológico, ¿qué hemos utilizado los ginecólogos en el manejo de la endometriosis? ¿Qué hemos utilizado? ¿Qué hemos prescrito? Hemos prescrito manejos hormonales, esto ha sido clásico, desde los anticonceptivos orales, los agonistas de la GNRH, en algún momento tuvieron lugar los inhibidores de la aromatasa, se ha hablado de inmunomoduladores, se ha hablado de moduladores selectivos de los receptores de progesterona, los analgésicos, que ese es el pan diario de nuestras pacientes, las pacientes que nos dicen, doctor, yo me tomo 6 naproxenos, me tomo 6 ibuprofenos el día de la menstruación, porque el dolor es inmanejable, es intratable, y lógicamente los manejos no farmacológicos. Entonces, este artículo del año 2018 nos dice que las guías hoy en día autorizan el tratamiento empírico. Vuelvo y les digo, cuando estoy hablando de tratamiento empírico, estoy hablando de tratamientos que son relacionados a prescribir una medicación sin necesidad de tener que hacer primero una confirmación laparoscópica de la enfermedad. Y lo otro es que hoy en día un término que nosotros, y si recuerdas Guillermo y todos los que estamos aquí conectados, hablábamos que eran los tratamientos de primera línea y la segunda línea. Entonces se decía, es que los primeros tratamientos de primera línea son estos, los tratamientos de segunda línea son estos. Y hoy en día miren que las guías, por ejemplo, de la ESRI y de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva no distinguen entre el manejo de primera línea y el manejo de segunda línea, que en algún momento se trató como de diferenciar, como trató como de analizar. De hecho, la asociación más grande que nos reúne a todos los que estamos deseosos de saber cada vez más, que es la Sociedad Mundial de Endometriosis, nos recomienda en su guía que están prescritos dentro del tratamiento de la enfermedad el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, la anticoncepción oral continua, quiero detenerme un poquitico más adelante y la podemos discutir en la mesa de preguntas, y las progestinas, si hablan, digámoslo, de una primera línea de tratamiento, y la segunda línea de tratamiento hablan del agonista de GNRH y el sistema o el dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Entonces, fíjense, algunas guías, me voy a volver acá, algunas guías como la E, por ejemplo, no distinguen tratamientos de primera y segunda línea, defienden el tratamiento empírico, y otras como la Sociedad Mundial de Endometriosis, sí siguen hablando que hay unos tratamientos de primera línea y unos tratamientos de segunda línea. Y se dice, según la Sociedad Mundial de Endometriosis, que el uso de tratamientos de segunda línea están recomendados cuando los tratamientos de primera línea no han mostrado efectividad. O sea, usted tiene su paciente y ¿qué le voy a dar? AINES, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria, entonces tenemos que prescribir antiinflamatorios no esteroideos, vamos a utilizar anticoncepción oral continua y progesteronas y los tratamientos de segunda línea relacionados a esto que hablamos. De hecho, digamos, se hacen muchas recomendaciones, incluso, ojo con esto, cuando se debe llevar a la paciente a cirugía cuando el tratamiento de segunda línea ha fallado. Entonces, hay una conducta, hay como una tendencia de muchos grupos que dicen, mire, de entrada, no le haga a una paciente una cirugía cuando sobre todo es por dolor, no le haga de una vez a una paciente una cirugía, sino hágale primero un manejo farmacológico. Y si el manejo farmacológico no responde, entonces ahí sí hay que hacerle un manejo quirúrgico. Entonces, sin embargo, digamos, se recomienda, por ejemplo, en endometriosis infiltrante profunda, el manejo médico y quirúrgico combinado, pero según los síntomas que tenga la paciente. Entonces, yo creo que una de las primeras conclusiones que tenemos que tener claro hasta este momento es, tengo una paciente que tiene un endometrioma, ¿qué tamaño tiene el endometrioma? ¿Este endometrioma sí se justificará llevarlo a cirugía o no? ¿Este endometrioma le está doliendo a la paciente o este endometrioma de 3 centímetros simplemente es un hallazgo incidental y lo que le está doliendo es la enfermedad peritoneal que tiene de pronto sobre los ligamentos uterosacros? ¿Será que yo llevando este endometrioma de 4 o 5 centímetros a cirugía, no será más el daño que yo le hago
como lo decimos clásicamente, lo que no daña el endometrioma lo daña el cirujano, porque muchas de las técnicas que estamos utilizando en los endometriomas son unas técnicas tremendamente ablativas, incluso mutiladoras un poco para el ovario, y a veces, o por quedarnos en un manejo muy conservador en el endometrioma, termina uno dejando el gran parte del tejido, y eso hace que la endometrioma recidive a los 6 meses o al año, a pesar de darle un manejo farmacológico. ¿Por qué muchas de nuestras pacientes se les está haciendo la laparoscopia por endometriosis? Se le hace el diagnóstico, se le hace el manejo, por ejemplo, de enfermedad peritoneal, y la paciente sale, y si no está para embarazarse, ¿por qué no se le prescribe un tratamiento farmacológico? Entonces, quiero resaltar la segunda frase de esta diapositiva, que la escribí en esta semana. ¿Qué hacer primero? Depende del criterio del especialista y la individualización del tratamiento. Entonces, nosotros, cuando hemos operado decenas de cientos de pacientes de endometriosis, yo no les puedo decir, la paciente con endometriosis, de entrada se lleva una laparoscopia y se le hace una cirugía, sino el momento, qué edad tiene la paciente, qué paridad tiene, cuál es la expectativa de paridad de esta paciente, tiene cirugías previas de endometriosis o no, qué le han hecho en esas cirugías previas de endometriosis, cistectomía, le han hecho oforectomía, le han hecho simplemente una ablación de los focos de endometriosis. Pero créanme que hoy en día no podemos, en este concepto, pacientes de 28 años en una quinta laparoscopia. Y cada cual entra y le hace algo. Entonces, le entra y le hace una ablación de unos focos peritoneales. Entra y le drena una endometriomita de 3 centímetros. Eso está muy pegado allá abajo, eso dejémoslo quieto, porque se llevó la paciente sin un adecuado estudio y no se le hizo una ecografía de mapeo de endometriosis, no se le hizo una resonancia. ¿Y cómo se llevan pacientes con endometriomas bilaterales a cirugía sin haberles hecho un buen estudio? ¿O será que esta paciente joven, 20 años, que solamente tiene dismenorrea, que en su ecografía transvaginal no tiene ningún hallazgo, esta paciente sí ameritará llevarla a una laparoscopia? ¿O mejor le doy un tratamiento farmacológico de entrada? Y si no me responde el manejo farmacológico, entonces ahí sí la llevo a cirugía. ¿Cómo es posible que estemos llevando pacientes por encima de 40 años a una tercera, a una cuarta cirugía de un endometrioma de ovario, sabiendo que esa paciente ya debería ser llevada, por ejemplo, a una oforectomía de ese ovario para evitar que esté haciendo tanta recidiva de la enfermedad? Entonces, miren que, como les puse en la segunda diapositiva, estos son preguntas y preguntas y preguntas, muchas de ellas sin respuesta, pero antes que nosotros caer como en la cadena de no enfocar adecuadamente a la paciente, uno de los mensajes es individualicen a su paciente. Individualícenla, háganle un enfoque adecuado, háganle un enfoque clínico como debe ser, y de acuerdo a eso, como les digo, establezcan un manejo farmacológico. ¿Qué manejo farmacológico le damos nosotros a las pacientes? Miren, esta es una revisión sistemática del Fertility and Sterility del año 2018, en el cual nos dicen, se recomiendan los anticonceptivos orales de estrógeno y progesterona. ¿Por qué? Porque se ha visto en la clínica de las pacientes, que se reduce la dispareunia, se reduce la dismenorrea y se reduce el dolor no menstrual asociados con la endometriosis. Entonces, los anticonceptivos orales responden muy bien al manejo en las pacientes con endometriosis. Se recomienda el manejo médico en las pacientes jóvenes con diagnóstico de endometriosis o con sospecha clínica para la mejoría de la sintomatología. Y miren también, posterior al manejo quirúrgico, algunos ensayos controlados aleatorizados nos han informado que cuando usted le da un manejo farmacológico con anticonceptivos orales a una paciente que usted llevó a una cirugía de endometrioma, miren que la recurrencia es, en esta endometriosis ovárica, de menos del 1% a los 12 meses, de 3.5% a los 2 años y de 7.7% a los 5 años. O sea, los anticonceptivos orales sí sirven para el manejo de la endometriosis, sí sirven para el manejo de la endometriosis peritoneal, sí sirven para el manejo de la enfermedad ovárica. Puede que no le hagan que un endometrioma de 6 centímetros le vaya a desaparecer, ni mucho menos. Pero una paciente, por ejemplo, que tiene un endometrioma de 2, 3 centímetros, ¿justificará llevar la cirugía? ¿O podríamos darle la opción de manejo con anticonceptivo oral? Puede que no para quitarle el endometrioma, pero sí para que la paciente tenga una estabilización del tamaño de ese endometrioma y dure de pronto con ese endometriomita de 2, 3 centímetros sin que le moleste mucho y pueda durar así varios años. Entonces, los esquemas cíclicos o continuos de anticonceptivos orales, ustedes, colegas, los utilizan todos los días. Ustedes todos los días formulan anticonceptivos orales para manejo de pacientes con dismenorrea,
con dispareunia, con sospecha clínica de endometriosis, los anticonceptivos orales, muchos ensayos controlados aleatorizados, han mostrado ser muy eficaces en la enfermedad peritoneal, pero han mostrado la balanza se inclina más hacia la administración continua que con la administración cíclica. A nosotros, digamos, nos enseñaron desde la universidad que los anticonceptivos orales se dan de manera cíclica para que la paciente menstrue, como si primero eso fuera una menstruación y no simplemente un sangrado por deprivación hormonal, y pareciera, y cada uno de ustedes lo sabe, como si nosotros tuviéramos un poco de miedo a prescribir los anticonceptivos orales de manera continua, y como que mejor la paciente descanse durante los 7 días en los cuales cada mes nosotros no le estamos dando, sino anticoncepción cíclica. Entonces, la administración continua ha mostrado unos beneficios más importantes, 6 meses, 1 año, 1 año y medio de anticoncepción oral continua, y no es el tema, digamos, ahorita porque se nos extendería mucho, pero la administración continua de anticonceptivos orales no ha mostrado mayor riesgo tromboembólico, no ha mostrado ningún mayor riesgo en relación a anticoncepción oral cíclica. Entonces, el tema de los anticonceptivos orales tiene cabida, tiene lugar, están claramente indicados, están claramente prescritos. ¿Qué hemos utilizado en endometriosis? Hemos utilizado progestinas orales, hemos utilizado progestinas inyectables. Acordémonos de cuando les dábamos hace 15 años a las pacientes acetato de medroxil y progesterona, dosis de 150 miligramos semanales o quincenales o mensuales. Las pacientes se subían de peso, hacían retención hídrica, quistes de retención a nivel mamario, pero era lo que teníamos en su momento y era la progesterona que decíamos, la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente, pues démosle progesterona para que nos haga contrapeso. Después empezaron a aparecer los dispositivos o los endoceptivos o lo, como lo quieran llamar, los sistemas intrauterinos de depósito con levonorgestrel, que todos saben a qué marca nos estamos refiriendo, y han mostrado unos resultados moderados en cuanto a la enfermedad, pero unos resultados importantes, si ustedes lo saben, sobre todo por la inducción a la menorrea que producen en pacientes que tienen dismenorrea marcada. Entonces, cuando nosotros empezamos a diferenciar ya cada una de las progesteronas que hemos venido utilizando, pues definitivamente todos los estudios muestran las ventajas de dar el Genogest en relación a utilizar otro tipo de progesteronas, sobre todo uno por la actividad, digámoslo, en cuanto a su actividad, lógicamente es una progesterona, su actividad progestacional, al no tener actividad androgénica, al no tener actividad mineralocorticoide, en los cuales algunas otras progesteronas podrían llegar a tenerlo en mayor o menor medida. Entonces, este jugador que está entre nosotros desde hace varios años, que no es nuevo, que ya lleva un buen número de años, la utilización del Genogest como una progesterona útil en el tratamiento del dolor, en el tratamiento incluso de los síntomas intestinales en pacientes con enfermedad infiltrante profunda, con endometriosis rectosigmoidea. Hay muchos artículos que nos muestran las ventajas en endometriosis infiltrante profunda y hoy en día se considera que una paciente tiene que también, volvemos al término, individualizarse adecuadamente bien y vamos a, con una endometriosis infiltrante profunda que me apareció en una ecografía de mapeo, que me apareció en una resonancia, le doy de entrada Genogest, la llevo a cirugía, le doy la oportunidad que el Genogest responda, le doy la oportunidad mejor de una vez de entrada a la cirugía. Uno tiene que saber y dependiendo los hallazgos de los exámenes diagnósticos nos van a dar un apoyo para definir cuál es. Entonces, hay artículos con utilización a largo plazo de Genogest en mejoría en calidad de vida y sexual de estas pacientes, sobre todo una paciente con dolor pélvico crónico, con dismenorrea, con dispareunia. Esta paciente no quiere tener vida sexual. Entonces, la mejoría en estos estudios, como les digo, en estos journals de investigación de dolor, nos muestran unas ventajas en la utilización de Genogest en calidad de vida y sobre todo lo que les digo en función sexual de estas pacientes. Muchos otros artículos, como les decía, artículos recientes, todo lo que les estoy mostrando en literatura del 2015 para acá, en su gran mayoría, y miren que muchos artículos nos hablan de Genogest y endometriosis infiltrante profunda con remisión de los síntomas, incluso, como les muestro aquí, este artículo que estamos hablando acá, nos habla de 30 pacientes que tenían diagnóstico ecográfico con ecografía de mapeo de endometriosis intestinal y rectovaginal. Se les administró Genogest durante 2 miligramos durante 12 meses. Pacientes tenían una edad promedio de 36 años
que tenían previo al manejo farmacológico, disparé una en un 83%, dismenorrea en un 73%, dolor pélvico crónico en un 66%, y cuando la paciente se le prescribió durante un año de Enogest, unas mejorías sintomáticas en escalas analógicas de dolor superiores al 70%, incluso, y lo más llamativo, es sin reducción del volumen de los nódulos, solamente con mejoría clínica. Ya uno tendría que mirar por qué razón estas pacientes tenían mejoría clínica sin necesariamente haberse reducido el tamaño de los nódulos. Entonces, como les digo, muchas de las pacientes que nosotros estamos prescribiendo con progestágenos son para tratar una enfermedad a largo plazo. Esto no es, háganle una laparoscopia a la paciente, quémele 3 focos de endometriosis y déle Dienogest 3 meses. Eso no es así. El manejo con Dienogest es un manejo largo, es un manejo a 6 meses, 1 año, 2 años. Hay artículos que nos muestran hasta 72 meses continuos, 60 meses continuos de administración de Dienogest con una mejoría importante, sobre todo incluso pacientes que han sido llevadas a cirugía para disminuir recurrencia y disminuir recidiva de la enfermedad. ¿Por qué no hablamos de los análogos de GnRH ahora? Por varias razones. Fueron los líderes, fueron quienes fueron quienes mandaban la prescripción de la endometriosis hace tal vez 5, tal vez 10, tal vez 15 años, y teníamos muchos en el mercado. Teníamos acetato de leuprolide, goserelina, bucerelina, triptorelina, cada uno de ellos con una administración diferente, nafarelina, que no la tuvimos en nuestros países, un medicamento desafortunadamente desde siempre muy costoso, con muchos efectos indeseables por hipoestrogenismo, pero como nos mostró un artículo del Human, que no lo tengo aquí, pero se lo refiero y ustedes lo pueden encontrar, un artículo del Human del año 2014, en el cual nos dice que es lo mismo de administrar Dienogest que administrar análogo de GnRH en cuanto a respuesta clínica, en cuanto a mejoría clínica, sin la cantidad de efectos de hipoestrogenismo que tienen los análogos de GnRH. Sumado a que hoy en día se habla que da lo mismo dar 3 meses que 6 meses los análogos de GnRH, y que además de esto, la administración del análogo de GnRH, pues si usted termina de prescribirlo 3 meses o 6 meses, la paciente, ustedes pues, ¿qué hacen? Pues le tienen que dar anticonceptivos orales o le tienen que dar Dienogest. Entonces, ¿por qué razón, si la operó y le iba a dar manejo con análogo de GnRH, por qué desde el comienzo no le da manejo con el Dienogest? Bueno, ahí es lo viene lo complicado. Y cuando la paciente falla el manejo médico, si la paciente no la hemos llevado a cirugía, ese es el momento de operarla. Este es el momento de llevarla a cirugía. Esta revisión sistemática de Christian Baker del año 2017 nos dice, reevalúe la respuesta, reevalúe a dónde estuvo la falla del manejo médico y defina una opción terapéutica. Las opciones terapéuticas, miren esta revisión sistemática, buena, 58 artículos, 29 que cumplían los criterios de inclusión, y decía que el porcentaje de pacientes que no se les reducía el dolor hacia el final del tratamiento podría ser 20%. Esto, dígaselo usted a la paciente, dígaselo, porque si usted le está generando unas expectativas muy altas y usted le dice, mira, con esta cirugía, con este manejo médico, tú no vas a volver a saber lo que es dolor en dismenorrea, dispareunia, no vas a saber lo que es recidiva de la endometriosis, es mentira, porque sabemos que hasta 1 de cada 5 mujeres no se le reduce el dolor al final del tratamiento, después incluso manejo quirúrgico y manejo farmacológico. Miren que hasta de un 5 a un 60% de las pacientes refieren mejoría parcial. Y esto no es de este artículo, esto es de la clínica, de la práctica nuestra, así como ellos lo muestran en este porcentaje. Miren las pacientes que ustedes han operado endometriosis, que todos les hemos hecho unas grandes cirugías, unas cirugías muy lindas, que usted sale muy conforme, muy satisfecho con el resultado. Y estas pacientes, después de la cirugía, todo, quedan agradecidísimas. Doctor, me llegó este primer periodo, entonces yo no volví a saber lo que era dolor, qué maravilla, necesitaba hacerme esta cirugía. Y ustedes ven a esta paciente a los 6 meses o al año, y la paciente dice, no, doctor, ¿sabe que otra vez los cólicos me volvieron? Otra vez tengo algo de dolor menstrual, tengo algo de dolor con la deposición. Entonces, ay, bueno, hagamos otra ecografía, hagamos otra resonancia. Y uno queda como en una sensación de por qué razón, pues, la paciente no se mejora adecuadamente. Pues claro, porque estamos ante una enfermedad bizarra, y en el que yo les decía al comienzo, sensibilicen sus pacientes, pero para esto se necesita tiempo en la consulta, para esto se necesitan centros de excelencia de endometriosis, se necesitan clínicas de dolor,
se necesitan apoyos psicoterapéuticos, en los cuales las pacientes tienen que entender que estamos ante una patología cruda, una patología que no perdona edad, y que definitivamente la mejoría en muchas pacientes es parcial. Miren que muchas, que esta es la gran preocupación, porque una, no las he mirado, pero una de las preguntas del chat muy seguramente nos la hacen en todos los congresos, en todos los eventos. Bueno, ¿y por cuánto tiempo se debe dar los anticonceptivos orales? ¿Por cuánto tiempo se debe dar el DNOGEST? Pues se ha dado por 6 meses, 1 año, 1 año y medio, y usted lo suspende o la paciente se aburrió. Y miren que muchas de estas pacientes, 17 a 34%, tuvieron recurrencia de síntomas después de suspender la medicación. O sea, estamos hablando que una de cada 3 mujeres que suspende los anticonceptivos, suspende el DNOGEST, bien sea porque quiere buscar embarazo, bien sea porque ya se cansó de tomar la medicación, bien sea porque tiene algún efecto indeseable del medicamento. Pero muchas de las pacientes recidivan los síntomas, recurren los síntomas después de suspender la medicación. Y miren que de 2 a 24 meses fue el tiempo promedio para que del 5 al 16% de las mujeres suspendieran el tratamiento por efectos adversos. Claro, las terapias farmacológicas sabemos que todas tienen efectos adversos. ¿Qué hay de nuevo? Estamos hablando de lo mismo, sí, que los anticonceptivos, que el DNOGEST, que los análogos. Bueno, ¿qué hay de nuevo en endometriosis? Lo que les digo, en este momento se ha hablado, por ejemplo, del Elagolix. El Elagolix le metieron más publicidad antes que ahora. El Elagolix hace un par de años, en todos los congresos internacionales le hablaban de este antagonista de la NRH. Fue aprobado su uso en el 2018. Es realmente similar al leuprolide, es un modulador de GnRH, podemos hablarlo de segunda generación. Se administra de manera oral de 1 a 2 veces al día por 6 a 24 meses. Se dice que la respuesta clínica, sobre todo en mejoría del dolor, es muy marcada, pero es porque los síntomas de pacientes pueden tener tendencias suicidas. Entonces, muchas de estas pacientes podrían tener síntomas relacionados a depresión con medicación del Elagolix. Entonces, pues aparentemente es buena, nosotros no la tenemos en nuestro país, no la tenemos en nuestro medio, creo que en Ecuador tampoco está, pero pues es, estaba en Canadá, estaba en Estados Unidos, pero no ha tenido la respuesta que se pensaba. Otra medicación, el acetato de telapristona, es un modulador selectivo de los receptores de progesterona, es un primo ahí, hermano de la mifepristona, se administra a nivel vaginal, los estudios están en fase 2, porque se ha hablado algo de toxicidad hepática, eso no está todavía para venta comercial, pero pues es como para hablarles qué muestra la evidencia, qué muestran los artículos, que en endometriosis se sigue investigando mucho, no nos quedamos en los anticonceptivos orales, en el DNOGEST, en el leuprolide. No, se sigue investigando mucho, y lo que les digo, incluso ustedes han oído que este resveratrol, que es una medicación que se ha utilizado de origen natural, es un estilbenoide, incluso este es un artículo que no es nuevo, fíjense, es un artículo del año 2016, y este artículo japonés nos habla que esta medicación del resveratrol, un medicamento natural, se ha utilizado también, sobre todo más en fase de investigación, en células de endometriosis. Entonces, uno es la endometriosis, es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad bizarra, es una enfermedad benigna con comportamiento maligno que afecta directamente la calidad de vida de la mujer, especialmente en un grupo de 20 a 45 años. Esto no es nuevo para nosotros, esto lo sabemos. Que en nuestra responsabilidad y obligación con las pacientes ofrecerles el mejor enfoque diagnóstico y terapéutico. Miren, esto es una charla de manejo médico de la endometriosis, pero voy a meter la propaganda de siempre. Estudien, por favor, bien las pacientes. Una paciente con endometriomas bilaterales tiene que tener una ecografía de mapeo. Una paciente con sintomatología de endometriosis infiltrante profunda tiene que tener una resonancia con gel vaginal, con gel para estudiar la endometriosis de endometriosis. Realmente, es una enfermedad que hoy en día los elementos diagnósticos, hoy en día la radiología, hoy en día la ecografía, como les digo, de mapeo, nos está ayudando mucho para enfocar adecuadamente estas pacientes.
pero estamos llevando pacientes a cirugía con una ecografía de hace 4 meses en la que decía quiste hemorrágico versus endometrioma. Así de sencillo muchas veces se llevan las pacientes a cirugía. Entonces, para tratar adecuadamente la endometriosis, se debe hacer un adecuado diagnóstico, ofrecer alternativas farmacológicas, entender, digámoslo, que el Genogés es un jugador importante, que ahí se está investigando, se está tratando, se está evaluando y se están enfocando muchas otras terapéuticas que en este momento no hay una manera de poder enfocar nosotros, es decirle a la paciente, mira, voy a darte un factor antiangiogénico, voy a dar un inmunomodulador. No la hay. Tenemos todavía, lo que les digo, que jugar entre 3 o 4 medicaciones que manejamos muy bien los ginecólogos, pero que sobre todo debemos hacerles un muy, muy buen enfoque a las pacientes para poderles ofrecer lo mejor, poderles ofrecer nuestro conocimiento y poder ofrecer una buena alternativa. Entonces, bueno, estaremos atentos a nuestra presentación del doctor Carrillo. Qué gusto tenerlo aquí y estaremos, bueno, muy atentos para las preguntas del final. Agradecemos al doctor Juan Carlos Ramírez por su brillante exposición, muy ilustrativa. Muchas gracias, doctor Ramírez. A continuación, y siguiendo la temática del webinar, las preguntas van a ser al final, por favor. Ahí tenemos la barra para preguntas que vamos a hacer a ambos expositores al final. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor Jorge Carrillo. El doctor Jorge Carrillo es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital de Rochester de Nueva York. Es un fellowship en cirugía mínima invasiva en la AGL y la Sociedad de Cirujanos Reproductivos en la Universidad de Rochester. Es profesor asistente y especialista del Centro del Dolor Pélvico y Desórdenes Vulvares, especialista en dolor pélvico crónico y cirujano ginecólogo mínimamente invasivo. Es profesor asociado del Departamento de Ginecología y Obstetricia en la Universidad Central de Florida y el Colegio de Medicina. Profesor del Fellowship de Cirugía Mínimamente Invasiva de Orlando y miembro y secretario electo de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico. Director científico asociado del programa para la Convención Anual de IPPS, PAS Presidente de Dolor Pélvico de la AGL. El doctor Jorge Carrillo nos va a ayudar con el tema de fundamentos en el tratamiento quirúrgico de la endometriosis. Doctor Carrillo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la introducción y gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí esta noche con ustedes. De antemano, quiero disculparme si en algún momento el internet molesta, estoy en un hotel, entonces estoy conectado por el Wi-Fi, pero espero que todo funcione bien. La idea es que yo sé que en las últimas semanas han estado revisando todos estos conceptos de endometriosis y en alguna de las charlas pasadas ya se han tocado ciertos temas sobre el manejo quirúrgico. Y hoy lo que voy a hablar es hablarles de los fundamentos alrededor del manejo quirúrgico, incluyendo las cosas que hay que tener en cuenta antes de tomar la decisión de operar a una paciente, antes de hablar con una paciente sobre la posibilidad de hacer una cirugía. Estos son mis conflictos de interés. En especial tengo que decir, por lo que trabajo para el gobierno, que ninguna de las opiniones expresadas acá representan al gobierno o a la entidad para la que trabajo, que es el Hospital de Veteranos. Y la otra cosa muy importante es que muchas de las cosas que voy a discutir con ustedes hoy son cosas que se deberían realizar antes de la cirugía, antes de operar a los pacientes, incluso antes de ofrecerles un manejo médico. Estos son los objetivos de la revisión de hoy. Al final de esta charla espero que ustedes puedan revisar conceptos relevantes acerca de la endometriosis, describir particularidades de la inervación visceral, identificar condiciones que frecuentemente coocurren con la endometriosis, demostrar cómo obtener sistemáticamente una historia clínica en pacientes no solo con endometriosis, sino con dolor pélvico en general, y discutir la importancia de un esquema multimodal e interdisciplinario para estas pacientes. Antes de poner este video, voy a compartir el sonido del video acá. Quiero compartirles este pequeño clip.
Meet Sandra. She's a 23-year-old G0P0 with a history of dysmenorrhea. For 5 years, she took birth control pills trying to suppress her periods. As time went by, her symptoms progressed, and now she's 30 years old with severe dysmenorrhea not responding to birth control pills. She had a laparoscopy which revealed stage 3 endometriosis and had a levonorgestrel IUD placed. Again, time went by without improvement of her symptoms, and now she's 42 years old, had 3 laparoscopies and her IUD removed, and despite multiple medications, complaints of dysmenorrhea, abnormal bleeding, dyspareunia, headaches, voiding problems, and persistent pain, also feels that her marriage is falling apart. Time continues to go by, and now she's 48 with no improvement of her symptoms. At this point, she was offered a total hysterectomy and bilateral oophorectomy, which she accepted. Again, time went by, and despite the surgery, her pain not only persisted, but progressed. She is now 50 years old with abdominal pelvic pain, dyspareunia, upon entry and deep penetration, voiding dysfunction, severe constipation, insomnia, depression, migraines, and low back pain. So, probably something we're all wondering, what went wrong? How come Sandra started at 23 with dysmenorrhea, and despite conventional management, ended up in her 50s with multiple pain syndromes? Y esta es una pregunta que es importante hacerse porque muchas veces hemos tenido y hemos visto pacientes como la que acabo de presentar, como Sandra. Y estas son las pacientes que son más complejas. Entonces, al final de la discusión de hoy, espero que podamos entender un poco los mecanismos por los cuales una paciente como Sandra puede empezar con dismenorrea a tan temprana edad y terminar con tantos problemas en sus 50, 60 años. Este es el temario de hoy. Entonces, empecemos. No me voy a entrar mucho en los detalles porque todos sabemos qué es la endometriosis y no voy a meterme mucho en la parte fisiológica ni la parte médica que fue tan excelentemente revisada hace unos minutos. Pero solo para refrescar un poquito unos conceptos principales, la endometriosis sabemos que es la presencia de tejido que se asemeja, y es bien importante porque a veces todavía caemos en el error de decirle a los pacientes que es el tejido del endometrio que está implantado afuera. No, es un tejido que es parecido, no es el mismo tejido endometrial, es un tejido que responde similarmente en lugares fuera del útero, ¿no? Usualmente el peritoneo, los ovarios, las trompas de Falopio, y actúa como una enfermedad inflamatoria. Doctor Carrillo, no sé si me escucha, pero perdimos audio. Doctor Campuzano, ¿nos escucha? Sí, José Manuel, le estoy escribiendo. Porque él está en un hotel ahorita, entonces ya me pidió que le comunique cualquier novedad, le estoy comunicando que tenemos problemas con el audio y el video. Perfecto, quedo atento, doctor. Sí, gracias. Un momentito, por favor, a quienes nos están asistiendo a este webinar, consideramos que el doctor Carrillo... nos ha estado chateando desde el avión. Celebro la responsabilidad de él en hacernos merecedor de su charla. Y estábamos conscientes que desde el sitio en que se iba a transmitir podríamos tener este pequeño inconveniente que pienso que lo subsanará en un momento. Esperemos, por favor, pacientemente la reconexión. Doctor, si gusta y está de acuerdo, podemos comenzar con la primera sesión de preguntas y respuestas en cuanto el doctor gana reconexión. Me parece bien. Perfecto. Entonces, ahí estamos.
Me el video porque no me deja abrir, se no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Entonces nos toca, si quieres, José, para poder para dejarme abrir la cámara. ¿Puedes abrir la cámara, Juan Carlos? No, es que no me, me dice. Ya está ahí. Qué pena con ustedes. Ya está. Un momentito, por favor, Juan Carlos. Gracias. Siga, por favor. Sí, señor. Qué pena. Ahí está. Ok. Entonces, estaba hablando que el estrógeno tiene un rol muy importante, ya que promueve los factores de crecimiento y prostaglandina E2 y F2 alfa, lo que va a promover el proceso inflamatorio, la formación de adhesiones, antiapoptosis y angio y neurogénesis, que también es un, algo muy importante. Si miramos el efecto de la endometriosis clínicamente, sabemos que la endometriosis afecta más o menos entre el 6 al 10% de la población de mujeres en edad reproductiva aquí en Estados Unidos, y más o menos se demoran pacientes, se pueden demorar entre 6 y 10 años en ser diagnosticadas. Y esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta, ya que debe proveer la idea de ser un poco más agresivos al momento de diagnosticar a las pacientes, no solo quirúrgicamente, pero clínicamente también, y sospechar potencialmente endometriosis. Y hay factores que se desarrollan alrededor de esto que tienen que ver con la paciente, como por ejemplo el tiempo que la paciente se demora. Usualmente se demora la paciente entre empiezan los síntomas hasta que busca atención médica, un promedio de casi que 4 años. Y muchas veces eso tiene que ver con la expectativa cultural que hay alrededor de los periodos y de la manera como se abarca el problema de los periodos. Muchas veces socialmente y culturalmente los periodos son vistos como o interpretados como algo que deben ser dolorosos, que tranquila, que no hay ningún problema, que tome ibuprofeno, que tome acetaminofén y que pues pásela hasta que se pase el periodo y después otra vez va a estar tranquila. El problema es que eso lo único que hace es fomentar el retraso en buscar el tratamiento adecuado en las pacientes. Y desde el punto de vista del médico, hay una demora para establecer el diagnóstico. Desde que la paciente entra al consultorio hasta que se establece un diagnóstico, hay un promedio de entre un 3.7 y 5.7 años antes que el diagnóstico se llegue a suceder. Y eso es un problema muy grave porque muchas veces quiere decir que uno hace parte de esa malinterpretación social de lo que sucede con los periodos, número uno. Número dos, muchas veces no se le presta atención de la manera que se le debería prestar a este tipo de problemas. Entonces, debemos tener en cuenta que la endometriosis se presenta clínicamente de muchas maneras y el dolor es uno de los síntomas más frecuentes. Y el dolor se presenta en forma de dismenorrea hasta en un 60% de las pacientes. Dolor pélvico no cíclico también hasta casi en un 60% de las pacientes. Dispareunia, masas anexiales, disquecia o disuria. O pueden presentarse con todos esos síntomas al mismo tiempo, ¿no? Y sabemos que infertilidad es otro síntoma muy importante, sangrados uterinos anormales, fatiga y síntomas gastrointestinales. Pero no podemos negar que el dolor es usualmente una de las condiciones más frecuentes con las que vemos estas pacientes. Y si vemos una cohorte de pacientes de endometriosis, podemos ver que hasta casi que un 87% de pacientes con endometriosis terminan teniendo dolor pélvico crónico. La forma de establecer el diagnóstico, el gold standard, es hacer cirugía, es resecar las lesiones y mandarlas a patología. El diagnóstico visual, hay estudios que demuestran que es muy pobre, tiene una validez muy pobre, tiene un valor predictivo negativo entre el 45 y el 65%, un valor predictivo positivo entre el 45 y el 65% y un valor predictivo negativo de casi que un 100%. No todas las pacientes requieren cirugía y eso es algo muy importante que estábamos discutiendo en la charla anterior. Todo tiene que ser muy individualizado la manera como se hace el diagnóstico. Hay sociedades como por ejemplo ACOG acá en donde se promueve la idea de establecer un diagnóstico clínico y empezar un manejo médico. Y no hay ningún problema con eso. Uno no tiene que necesariamente operar a todas las pacientes que entran al consultorio quejándose o con un síntoma de dismenorrea. Hay que siempre, y esto es algo muy importante que vamos a hablar después, considerar otras condiciones abdominopélvicas, no solamente endometriosis. La manera en que estas lesiones se presentan son muy variadas. Esta es una tabla que contiene muchísimas formas en las cuales la endometriosis se puede presentar. Las lesiones típicas en lo que llamamos las powder lesions o las de en polvo, esas son muy típicas, pero no son usualmente las que vemos.
usualmente son lesiones mucho más sutiles. Y el sistema de clasificación que actualmente tenemos, que están hablando de desarrollar otros que puedan incluir un poco más la endometriosis profunda, infiltrativa profunda, el problema con la actual que tenemos es que tiene una muy pobre correlación clínica. Hay pacientes que tienen estadio número uno endometriosis que tienen dolor pélvico crónico que es totalmente debilitante y que no pueden funcionar. Hay pacientes que tienen estadio 4 endometriosis y que no tienen ningún tipo de síntomas. Y eso es lo que de verdad es el problema, porque si nosotros operamos a las pacientes con estadio 4, ¿no? Y el dolor no mejora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese tipo de cirugía no va a mejorar a las pacientes? O si vemos una paciente con estadio número 1 y uno reseca todas las lesiones que pueda resecar, pero son muy poquitas y el dolor persiste, no existe como tal una correlación clínica. Ese es un problema muy grave que tiene este tipo de clasificación y que tiene que ver mucho con el fenotipo de la paciente. Los tipos de lesiones, como vemos acá, pueden presentarse como lesiones vesicales, vesículas transparentes, podemos ver las lesiones como en pólvora. A veces hay que tener sospechas con lesiones cuando vemos defectos peritoneales, a veces las lesiones se implantan dentro de estos defectos, las lesiones pueden ser blancas, pueden ser como trabeculaciones o pueden ser también como adhesiones. Al fin y al cabo, lo que ustedes vean en una paciente cuando estén operando que pueda ser sospechoso, resequen, remuevan la lesión y la mandan para una biopsia porque literalmente hay hasta 28 formas diferentes en que las lesiones pueden aparecer. Pero lo que es increíble es, por ejemplo, esta paciente que tenía un estadio 4 endometriosis y no tenía ningún síntoma de dismenorrea en su vida. Empezó con un dolor unos 5 o 6 meses antes de esta cirugía. Antes de eso, la paciente reporta que no tenía ningún tipo de dolor. Entonces, este tipo de pacientes son las que uno dice, ¿cómo es posible que ella tenga un estadio 4 y no tenga ningún tipo de síntoma antes? Cuando hacemos la laparoscopia, yo procuro hacer una revisión sistemática del abdomen. Y empiezo, y lo hago así, es para evitar perder cualquier tipo de lugar porque me distraje viendo alguna lesión o porque me concentré en alguna lesión desde el principio que era muy obvia. Entonces, usualmente yo empiezo con la inserción del ligamento redondo y empiezo a explorar la parte anterior de la vejiga en el saco anterior y me extiendo hasta la parte del otro lado de la inserción del otro lado del ligamento redondo. Y acuérdense que no solamente estamos buscando lesiones de endometriosis, sino estamos buscando cualquier otro tipo de fenómeno que pueda causar dolor, incluyendo, por ejemplo, hernias, ¿no? Entonces uno tiene que explorar todo eso. Después me voy por detrás del útero, investigo la parte posterior del útero alrededor de los ovarios, en la fosa ovárica, y después me voy a la zona del fondo de saco posterior y termino con la zona ovárica del lado contralateral. Haciéndolo de esta manera sistemáticamente, uno evita distraerse con lesiones que usualmente son obvias. Entonces uno cuando tiene el laparoscopio, la idea es que uno hace la técnica del zoom in, zoom out, acerca la cámara, retrae otra vez la cámara, intenta encontrar son esas vesículas que son transparentes, que son bien, bien sutiles. Pueden utilizar el reflejo de la luz de la cámara, pueden ver aquí cómo el reflejo ilumina el peritoneo para encontrar cualquier tipo de elevación que pueda ser anormal. Aquí vemos una lesión aquí en la parte de atrás. La otra cosa que yo hago usualmente con los Marylands, con el instrumento de laparoscópico, agarro el ligamento uterovárico muy cerca del ovario y lo volteo a uno para de esta forma exponer la fosa ovárica. Entonces uno tiene el manipulador, empieza a utilizar el instrumento, rota el instrumento de tal forma que voltea el ovario, de esta forma expone uno la fosa ovárica y uno puede identificar lesiones que potencialmente pueden alojarse en este lugar. Otra cosa muy importante es no olvidarse de explorar el apéndice también, pero ven aquí, por ejemplo, estas lesiones son un poco sutiles aquí en la parte anterior, ven que con el reflejo de la luz se hacen mucho más notorias, ¿no? Estas de acá arriba sí son mucho más visibles. Entonces aquí vemos la relación con el uréter, con el ligamento uterosacro, pero estas vesículas son las que usualmente podemos perder de vista y hay que identificarlas para potencialmente removerlas y mandarlas para patología, ¿no? Y poder establecer así un diagnóstico certero. Otra técnica importante es la técnica de pintar con sangre.
Una vez, por ejemplo, han hecho algún tipo de biopsia, a veces caen gotas de sangre. Si no están seguros de que puede existir o no una lesión cerca al área en el que están, pueden utilizar con la succión, esparcir la sangre sobre el área peritoneal. Van a ver cómo las elevaciones, debido a los defectos de los implantes de endometriosis, van a producirse, se van a ver, lo que van a hacer las lesiones un poco más obvias. Entonces pueden utilizar la sangre como para pintar el peritoneo y de esta forma identificar áreas que también van a necesitar hacer resección. Para hacer la resección como tal, es muy importante tener en claro el ángulo en el cual se va a operar, ¿no? Siempre el ayudante va a agarrar el área donde está la lesión, la va a levantar y la va a alejar del tejido que está debajo. Y con las tijeras no tienen que usar energía dependiendo en dónde están. Se hace una incisión superficial de tal forma que se separa el peritoneo del tejido que está inmediatamente por debajo de él. Entonces, una vez el asistente agarra la lesión peritoneal, uno entra con las tijeras y la idea es separar este tejido graso que está pegado al peritoneo. Esto es para evitar sangrado. Entonces, uno hace la poke en open, entra con las tijeras cerradas, las abren y las retiran, las abren y las retiran para que la grasa que está por ahí debajo pueda retraerse. Si la lesión está invadiendo toda esa área, eso va a ser obvio y ustedes lo van a poder identificar. Entonces van a tener que resecar inmediatamente por debajo de la extensión de esa lesión. Lo importante del manejo quirúrgico es establecer cuándo se le ofrece a los pacientes. Usualmente uno ofrece el manejo quirúrgico cuando el manejo médico ha fallado o es contraindicado, para establecer un diagnóstico en casos de infertilidad, para el manejo de masas anexiales, en el caso de endometriomas, para manejo de endometriosis infiltrativa profunda que esté causando síntomas. Es importante que si uno toma la decisión de hacer este tipo de cirugías, uno debe estar preparado para enfrentar el tipo de patología que puede encontrar. Si es el problema que tiene la endometriosis, que es como una lotería. A veces van a encontrar lesiones que son superficiales y fáciles de resecar, otras veces se llevan la sorpresa de ver que es un estadio 4. Entonces es preferible referir este tipo de pacientes a ginecólogos que tengan el entrenamiento apropiado para hacer este tipo de resecciones, que idealmente se debe hacer con laparoscopia. Todas estas cirugías se pueden hacer con laparoscopia. Es muy importante, antes de llevarlas a este tipo de cirugías, de hacer una evaluación cuidadosa de las condiciones que pueda tener la paciente, no solamente la endometriosis, ¿sí? Es muy importante y es muy importante establecer las cirugías previas. Siempre ha habido debate entre qué es mejor, si resección o ablación. Intuitivamente podríamos pensar que la resección es mucho mejor que la ablación porque es una manera que uno de una forma más certera sabe que el tejido ha sido resecado. El problema de la ablación es que uno no sabe la profundidad y la extensión de la lesión, qué tan profunda está yendo, y pues uno quema la lesión superficialmente y de pronto está dejando enfermedad detrás. Lo bueno de la resección es que provee un diagnóstico y provee una patología, una prueba histológica del tejido. Lo malo de la resección es que requiere cierta experticia y hay riesgos, ¿no? Hay riesgos de sangrado, hay aumento de tiempo en salas, hay riesgos de lesiones de otros órganos. Mientras que la ablación, pues, es lo contrario, ¿no? Requiere menos tiempo en salas, requiere menos entrenamiento, pero como mencionaba, produce lesiones térmicas tiene el potencial de producir tratamiento incompleto. En cuanto a la recurrencia al dolor posoperatorio, la revisión de la literatura establece que más o menos un 25% de pacientes van a tener recurrencia de dolor a los 2 años después de cirugía. Y este es un número muy importante que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de 1 de cada 4 pacientes muy probablemente va a tener recurrencia de dolor después de haber sido operada. Y eso es un tema complejo que debemos entender y debemos dejarle saber a la paciente. Porque es muy importante las expectativas que las pacientes deben tener después de este tipo de cirugías. ¿Qué sabemos mirando la evidencia en los estudios de Cochrane en cuanto al manejo quirúrgico? Que hacer un manejo quirúrgico es mucho mejor que hacer un manejo expectante. Han habido estudios que han comparado la laparoscopía operatoria versus la diagnóstica y es mucho mejor ofrecer una laparoscopía operatoria. Cerca de un 60-80% de pacientes que recibieron un tratamiento con laparoscopía reportaron una mejoría de dolor en este estudio, en esta revisión sistemática.
Sabemos que la cirugía laparoscópica está asociada con una disminución del dolor a los 6 y a los 12 meses. El problema con este tipo de evidencia al hacer las revisiones es que es una evidencia de muy mala calidad, pero los estudios eso es lo que sugieren. También sugiere que no hay una diferencia estadística entre ablación y resección. A pesar de que intuitivamente la resección es lo mejor que se le debería ofrecer a las pacientes, todavía no hay estudios que de verdad concluyan definitivamente que es mejor ablación, que es mejor resección sobre ablación. Lo que hay que tener en cuenta es que no todas las pacientes responden a cualquier tipo de tratamiento. La tasa de respuesta quirúrgica es de 62 al 82% a los 6 meses. Esto quiere decir que de 100 pacientes existe un 18 o 38 pacientes que no responden al manejo quirúrgico. Número muy importante a tener en cuenta cuando uno le está hablando a estos pacientes sobre el manejo quirúrgico. El efecto placebo que tiene la cirugía es alto. Cerca de 22 a 43% reportan mejoría solo con la laparoscopía diagnóstica. Entonces, estos factores confunden mucho el resultado que puede generar una cirugía que potencialmente puede verse como exitosa. Cuando miramos la histerectomía, no existen estudios randomizados controlados mirando el efecto de la histerectomía, pero hasta un 86% de pacientes reportan mejoría de los síntomas. Un 50% de pacientes reportan mejoría de la salud mental y hasta un 60% reportan mejoría de la calidad de vida, en especial la dispareunia. Pero se han identificado factores que están asociados con dolor postoperatorio persistente después de histerectomías. Y entre ellos están la presencia de dolor en otros lugares que no son solamente la región pélvica. Las pacientes jóvenes, menos de 40 años, responden más pobremente a este tipo de manejos comparados a las pacientes de 40 años. Falta de patología pélvica, depresión y catastrofización del dolor. Estos factores están asociados, como menciono, con dolor persistente después de histerectomía. Un estudio que miraba la histerectomía y la recurrencia de dolor y la tasa de reoperación, cuando comparaba lo que era la laparoscopía con o sin oforectomía versus hasta el final histerectomía y salpingoforectomía bilateral, mostró que a los 7 años el tratamiento definitivo, entre comillas, de la endometriosis, que es la histerectomía y la salpingoforectomía bilateral, hasta un 8% de pacientes tenía recurrencia del dolor a los 7 años. Vemos que en este grupo de acá, la histerectomía y la oforectomía, la tasa de reoperación fue 0% a los 2 años. Solamente responden bien los 2 primeros años, el problema es después, a los 7 años. Y en general, cerca del 50% de pacientes con endometriosis tienen síntomas recurrentes a los 5 años, independientemente si se le da manejo quirúrgico o manejo médico. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? Y aquí es donde viene el tema del dolor visceral. Sabemos muy bien la neuroanatomía abdominopélvica, la parte somática, hay muchos nervios que van a la pared abdominal anterior, muchos nervios que van a la zona perineal, pero la parte que de verdad nos confunde mucho es la inervación visceral. Eso es lo que de verdad hace que el tipo de dolor en el abdomen y la pelvis sea mucho más complejo de lo que imaginamos. Y cuando hablamos de dolor, el dolor se puede dividir en 2 grupos grandes. Está el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo puede ser o visceral o somático. El dolor nociceptivo es dolor que viene de una región que no tiene inervación, que no es tejido neuronal como tal. Y es debido a la activación de nociceptores. El dolor visceral proviene de órganos viscerales, como el órganos que están en el abdomen, en el pecho o en la pelvis. Y el dolor somático, pues es el dolor que viene de la piel, de los músculos, de los huesos. El dolor neuropático viene de lesión neurológica como tal. Y el problema es que estos 2 tipos de dolores, nociceptivo y neuropático, pueden terminar en un fenómeno que se llama sensibilización. El fenómeno de sensibilización, que puede ser central o periférico, es un fenómeno en el cual hay un aumento en la respuesta nociceptiva por parte de las neuronas, ya sean a nivel central o a nivel periférico. Quiere decir que la alarma que sensa ese dolor está activada totalmente en esas pacientes y ellas sienten el dolor desproporcionadamente comparado a pacientes que no están sensibilizadas. Y ese es un problema que ocurre con el tiempo. Eso es un problema que ocurre cuando las pacientes están expuestas a dolor crónicamente. El dolor visceral es un dolor que clínicamente
tiene unas características muy especiales. Por ejemplo, no está siempre vinculado a una lesión visceral como tal. Es un dolor que es difuso, que es pobremente localizado, es un dolor que es referido a otros lugares del cuerpo, usualmente se acompaña de reflejos motores y autonómicos como náuseas, vómito. Las respuestas de dolor visceral son más lentas y más duraderas, y usualmente es un dolor que es intermitente con episodios agudos e intensos alternados con episodios que no son tan agudos. Y el problema es que la inervación visceral tiene dos fenómenos importantes. Uno es el fenómeno de convergencia viscerosomática, que es lo que explica el dolor referido. En este tipo de convergencia viscerosomática, lo que sucede es que existe un órgano visceral que está afectado, que está mandando la señal de dolor a un nivel especial en la médula espinal, que está al mismo nivel de un nervio que está llegando a una región somática a ese mismo nivel. Este nervio se altera o percibe el problema de dolor que la víscera está generando y va a llevar y va a transmitir ese dolor a la zona somática. Este tipo de dolor es lo que explica el dolor referido que vemos en diferentes órganos abdominopélvicos. Y hay estudios que han relacionado órganos viscerales, como por ejemplo el ovario, la trompa de Falopio, con el nervio hilipodástrico, que es el nervio que da la inervación en la parte baja del abdomen, o la parte del segmento uterino o el cuello uterino con el nervio pudendo, que como sabemos es el nervio que da la inervación en la zona perineal. Y así como existe un síndrome de convergencia viscerosomática, existe un síndrome de convergencia viscero-visceral, que es frecuentemente encontrado entre los órganos que están en la pelvis, entre la vejiga, el útero y el colon. Y lo que sucede es que es el mismo fenómeno de convergencia, pero esta vez entre dos órganos viscerales. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, el útero es el órgano que está mandando señales hacia la espina dorsal, pero resulta que está compartiendo el ganglio de la raíz dorsal con un nervio que sirve como aferente en el colon. Entonces el dolor se va a ir irradiado inicialmente en el útero, se va a irradiar al colon o viceversa. O existe el fenómeno de tener neuronas que son dicotomizantes, en la cual una misma neurona está dando la sensación a dos órganos viscerales diferentes. Lo que nos lleva al tema de el síndrome del Chronic Overlapping Pain Syndrome, o los diferentes síndromes de dolor que convergen. En el 2012, el Dr. Maurice Chung describió una asociación muy importante entre endometriosis y el síndrome de vejiga irritable. Y a medida que pasó el tiempo y más investigaciones se hicieron, se estableció los evil triplets o los tripletes, la tripleta diabólica o demoníaca, que es endometriosis, el síndrome de vejiga dolorosa y la neuralgia del pudendo. Después se estableció la asociación de estos tres con el síndrome de colon irritable y después la asociación de estos cuatro con el síndrome de dolor miofascial. Y el problema es que todas estas condiciones pueden llevar a sensibilización, que como hablábamos puede ser central o periférica. El dolor pélvico crónico es definido como el dolor que es originado de estructuras y órganos pélvicos típicamente por más de 6 meses, pero que están asociados a consecuencias negativas a nivel cognitivo, conductual, sexual y emocional. Y usualmente viene con síntomas sugestivos de disfunción urinaria, sexual o intestinal. Es importante, esta es la definición que ACOG le da al dolor pélvico crónico, ¿no? Y lo pone como 6 meses. Es importante y vale la pena resaltar que la International Association of Study of Pain dice que este tipo de dolor, especialmente para dismenorrea, no tienen que esperar los 6 meses. Si ustedes ven que una paciente tiene 2-3 meses de periodos súper fuertes, súper dolorosos, que la llevan a estarse en la cama, en la casa, que no puede salir, que tiene efectos significativamente negativos, no solamente a nivel sexual o emocional, pero conductual, o que ustedes puedan sospechar que la paciente tenga sensibilización central, deben tratarla agresivamente como si fuera crónico. Entonces, esa relación de temporalidad de 6 meses no es necesaria si la paciente tiene todos estos efectos colaterales de la dismenorrea. Y es importante tener en cuenta todas estas condiciones, ya que endometriosis rara vez se presenta como entidad única en pacientes que sufren de dolor pélvico crónico. Muchos estudios coinciden en que la endometriosis como causa única de dolor es solamente el 20% de las pacientes.
De resto, usualmente está asociada con causas musculoesqueléticas, gastrointestinales, como el síndrome de colon irritable, o muy frecuentemente con el síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial. Y hace poco, bueno, en 2016, hubo un estudio que evaluó retrospectivamente 9.600 histerectomías que se hicieron en un centro grande, donde las cuales el 15% de estas pacientes tenían endometriosis, y de las 3.700 pacientes con diagnóstico preoperatorio de dolor pélvico crónico, menos de un cuarto tuvieron endometriosis. O sea, estamos hablando menos de un cuarto de 3.000 pacientes que entraron a salas con un diagnóstico preoperatorio de dolor pélvico crónico. Y de las que tuvieron endometriosis como indicación quirúrgica, que fueron 1.200 de este estudio, la mitad, menos, 42%, no tuvieron endometriosis al momento de la cirugía. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿cuántas pacientes de las que le ofrecemos histerectomía o operamos histerectomía por endometriosis de verdad tienen la endometriosis como una causa del dolor? Hay que investigar estas condiciones que se llaman chronic overlapping pain syndrome. Si son enfermedades que probablemente comparten un mecanismo fisiopatológico y que frecuentemente ocurre. Estas condiciones se encuentran frecuentemente en mujeres y a mayor número de condiciones que coexisten en una paciente, hay mayor riesgo de desarrollar otras. Y vemos muchas veces, no solamente están endometriosis, vulvodinia, el síndrome de colon irritable o el síndrome de vejiga dolorosa como condiciones pélvicas, pero también están fibromialgia, migrañas crónicas, desórdenes temporomandibulares, dolor lumbar bajo, crónico. Todas estas condiciones pueden ocurrir y hay que identificarlas agresivamente porque hay que tratarlas. Pero ¿cómo hacemos para identificar esto? Hay formas, no tienen que reinventarse la rueda. Quiero referirlos a esta página pelvicpain.org, que es la página de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico. Ahí hay formas que pueden utilizar para entregarles a sus pacientes para que ellas llenen, son cuestionarios, son como 15 páginas de cuestionarios y cubren todo este tipo de información. No solamente la historia ginecológica, pero también hay cuestionarios validados investigando sobre síntomas intestinales, síntomas vesicales, síntomas de función sexual, problemas neuropáticos, depresión, problemas psicoafectivos, que es muy importante investigar. Entonces, lo que usualmente nosotros hacemos, imprimimos el cuestionario, se lo entregamos a la paciente, ella lo llena y después nos lo hace llegar, nosotros revisamos el cuestionario y de esa forma tenemos una idea de cómo llevar la consulta. Esta es una muestra de qué es lo que tiene este cuestionario. Y pregunta qué cosas hacen que el dolor se ponga peor, qué cosas hacen que el dolor mejore, la intensidad del dolor y cómo afecta las actividades del día a día, el afecto, la habilidad para caminar, las relaciones con los demás, el sueño. Tiene el mapa del dolor donde la paciente puede marcar las diferentes áreas de dolor que puede tener. Tiene escalas multidimensionales de dolor como la escala de McGill, donde no solamente se pregunta sobre la severidad y la intensidad del dolor, sino que da propiedades características descriptivas del dolor y la parte afectiva asociada con esos problemas, con esos momentos de dolor. Está este cuestionario que busca investigar sobre síntomas vesicourinarios. Es el PUF Questionnaire, que es el cuestionario de dolor pélvico de urgencia y de frecuencia urinaria, que es una forma de evaluar para potencialmente mirar si la paciente puede tener síndrome de vejiga dolorosa o no. Tiene la escala de catastrofización. Las ideas catastrofizantes están asociadas a la pobre respuesta médica y quirúrgica de las pacientes. Entonces, es una escala muy importante que hay que investigar en estas pacientes y establecer antes de ofrecer cualquier tipo de tratamiento. Porque las pacientes que tengan un síndrome de catastrofización muy alto no van a responder de la misma manera y es algo que se puede tratar agresivamente. Tiene escalas de depresión, ansiedad y estrés también para evaluar. Y a pesar de que no existe una escala de cómo identificar sensibilización central, hay formas de inferir esto. Y es, por ejemplo, si ustedes ven una paciente que presenta como la que yo mostraba al principio, ¿no? Con dolor en múltiples lugares del cuerpo, con hiperalgesia, una paciente que tiene alodinia, que es cuando representa dolor con estímulos que no son dolorosos, o que tiene dolor que no responde a terapias periféricas o que no responden a medicamentos para dolor como opioides. Dolor que está asociado con problemas psiquiátricos o disfunción emocional, o si tienen múltiples diagnósticos de dolor. Todas estas cosas deberían llevarlos ustedes a pensar que de pronto la paciente está sensibilizada.
Y este es un acrónimo que yo he generado que es como fácil de recordar para que intenten acordarse de qué cosas preguntar cuando ven una paciente que tiene dolor pélvico crónico, que tiene endometriosis, ISPAPS. Y son las siglas en inglés, la P de dolor. Acuérdense de dolor, tenemos que preguntar el tiempo de evolución, la característica, qué tipo de dolor es. Muchas veces las pacientes van a hablar de diferentes tipos de dolor, entonces hay que investigar eso, en dónde está localizado, si es referido o no, qué factores exacerban el dolor, qué factores mejoran el dolor, qué se ha hecho para el dolor que pueda haber mejorado el dolor, los tratamientos previos. La A quiere decir associated organs, los órganos que están asociados. Y esto es la parte importante, y este me parece que es importante. Nosotros como ginecólogos somos muy bien versados en cómo hablar y preguntar acerca del dolor cíclico, pero no mucho del dolor no cíclico. Entonces, usualmente lo que yo hago es yo empiezo con el dolor cíclico y yo le pregunto a la paciente, bueno, ¿tiene dolor con sus periodos? Y empiezo toda la historia ginecológica ahí detrás de eso. Y después de eso le pregunto, bueno, ¿tiene dolor por fuera de sus periodos? ¿Le duele algo por fuera? Entonces empiezo yo a investigar acerca del dolor. Es un dolor que está asociado con la actividad física, con las relaciones sexuales, está asociado con la orina, está asociado con las deposiciones. Y de ahí para adelante, entonces uno empieza a investigar cada sistema o cada órgano. Lo importante es no olvidarse que hay otros órganos en la pelvis, en el abdomen, que pueden generar dolor. La P es la parte psicosocial. Es muy importante, casi que un 40-45% de pacientes que sufren de dolor pélvico crónico tienen también depresión, ansiedad, estrés asociado. Y eso es algo que hay que investigar. Trauma. El trauma es muy importante. El trauma. Muchas pacientes sufren de trauma y eso es algo que también hay que investigar. Y la S tiene que ver con sensibilización, que era lo que hablábamos, ¿no? Preguntar sobre las percepciones de dolor, si le duele al orinar, al tener deposiciones, al tener relaciones sexuales, si es que tiene puntos gatillos, si es que los síntomas varían, si es que fluctúan en el tiempo, si son, no son constantes, si hay síntomas asociados con otros síndromes de dolor. Todo eso debe llevarlos a pensar si la paciente puede tener sensibilización central o no. ¿Qué buscamos? Cuando vamos a hacer el examen en este tipo de pacientes, es importante aplicar lo que llamamos en inglés un trauma informed care. Muchas de estas pacientes tienen eventos traumáticos en su vida que lo que hacen es generar más dolor y ayudar a perpetuar ese ciclo de dolor. Porque acuérdense que el trauma está asociado con estrés y el estrés aumenta los niveles de cortisol, lo que tiene un impacto directo a nivel del sistema autonómico que va a impactar también la percepción de dolor. Entonces, es importante discutir trauma con las pacientes y el trauma no es solamente trauma sexual o trauma emocional o trauma físico, también las pacientes tienen traumas de haber tenido procedimientos médicos, procedimientos quirúrgicos, de haber visto 10, 15 doctores, de haber ido a urgencias por 5, 6, 7 meses seguidos todos los fines de semana. Todas esas cosas generan trauma. Entonces hay que hablar de eso, hay que tomar una historia al principio con la paciente vestida, obtener un consentimiento antes de pensar o continuar un examen físico, enseñarle técnicas de relajación a la paciente. Acuérdense que en estas pacientes de dolor un examen pélvico va a generar mucho estrés, mucha angustia, eso les va a generar más dolor al momento del examen. Tener a la paciente cubierta inicialmente y cubierta apropiadamente, tener a alguien más en la sala, en el consultorio. Nosotros nunca hacemos un examen pélvico sin la enfermera presente. Eso ayuda a disminuir la tensión que puede existir entre la paciente y el doctor o viceversa. Educar a la paciente sobre qué se va a examinar, enseñarle, decirle, mira, esto es lo que voy a hacer, el examen va a ser así. Darle la oportunidad de preguntar, de escoger en qué orden se va a hacer el examen. Evitar utilizar palabras gatillo, como relájese, tranquila, abra las piernas, ¿no? Ser un poco más consciente que de pronto esas palabras la paciente la ha escuchado antes en sus eventos traumáticos y uno está regenerando ese trauma otra vez. Ofrecerle un espejo a la paciente para mirar cuando uno está haciendo el examen, dar la opción de detener el examen en cualquier momento, ya sea por dolor o por estrés o por revivir el evento traumático, y dar la opción de deferir el examen con espéculo, que no, usualmente no es muy necesario en estas pacientes con dolor pélvico crónico. Y cuando hacemos el examen tiene cuatro partes: el examen de pie, el examen sentado, el examen acostado y el examen ginecológico. Voy a enfocarme en las partes importantes. El examen acostado es importante en pacientes que han tenido cirugías previas, chequear alodinia. Alodinia es dolor a un estímulo que no es doloroso. Es un examen superficial que se hace en la pared abdominal y uno lo que está testeando es la inervación, la función neurológica. Cuando uno hace el test de alodinia, uno lo que hace es con un copito
superficialmente, pasa a nivel de la piel del abdomen y si la paciente reporta dolor, uno va marcando. Es increíble esto, usualmente como uno puede mapear la inervación de un nervio, ya sea el iliopagástrico o el ilioinguinal. Como les digo, muy importante hacerlo en pacientes que han tenido cirugías abdominales, especialmente con incisiones de Pfannenstiel. El otro punto importante es el test de Carnet. Y esto es algo que, por favor, si hay algo que quiero que se lleven para su práctica del día a día, es el test de Carnet. El test de Carnet ayuda a identificar el síndrome de dolor miofascial. Es cuando uno aprieta la parte superficial del abdomen, el músculo como tal, no es una palpación profunda, es el músculo como tal, y que el dolor, al proveer dolor, al hacer la palpación, el dolor aumenta cuando uno le pide a la paciente que contraiga la pared abdominal. Ese es el test, es un test positivo. ¿Cómo lo hace uno? Uno palpa el músculo abdominal, un músculo, el recto anterior o el oblicuo externo, ubica el punto doloroso, ahí la paciente está diciendo que duele, entonces uno le dice que contraiga la pared abdominal mientras uno presiona la pared abdominal. Si la paciente dice que duele más, es positivo para síndrome de dolor miofascial. Si la paciente dice que el dolor no se va, lo que sugiere es que el dolor es más visceral que la pared abdominal, porque al crear una pared rígida, uno no está apretando contra la víscera. Este es un Carnet positivo y eso es, como les digo, sugestivo de síndrome de dolor miofascial. El examen abdominal también debe ser una oportunidad importante para identificar puntos gatillo. Los puntos gatillo son pequeñas nodularidades que ocurren a nivel de la fascia y del músculo, que uno las puede palpar ya sea con un dedo o con dos dedos, totalmente diferente al test de Carnet. Uno lo que está buscando es sentir, se sienten como frijolitos, como pequeños granitos de maíz a nivel subcutáneo, como entre la fascia y el músculo. Esos son puntos supremamente dolorosos. El beneficio de identificar estos puntos es que uno puede ofrecerle a la paciente lo que se llaman los puntos gatillo. Entonces uno marca las áreas donde duele y después uno le puede ofrecer a la paciente una inyección de puntos gatillo si no quiere después. Si la paciente está interesada, usualmente yo utilizo o lidocaína 1%, a mí me gusta más la bupivacaína 0.25%, y uno inyecta 1 mililitro por punto de gatillo doloroso. Entonces utiliza uno el líquido, el spray, que lo que hace es adormecer un poquito la piel. Miren que yo no avanzo profundamente con la aguja, solamente me quedo un centímetro y medio, centímetros en la pared abdominal, hasta que uno identifica el punto doloroso, la paciente le dice uno cuando duele, y apenas le dice uno a la paciente, uno inyecta 1 mililitro y uno después tiene presión en el lugar para evitar pequeños sangrados que pueden suceder o pequeños hematomas. Entonces, nuevamente, yo ya he marcado los puntos con anticipación. Entonces, después de tener la presión por unos segundos, vuelve uno, inyecta el siguiente lugar, avanza la aguja, y como ven, yo no estoy introduciendo toda la aguja en la pared abdominal porque la idea no es inyectar el intestino, es inyectar la pared abdominal, es identificar ese punto doloroso. Y una vez uno lo encuentra, uno inyecta 1 mililitro. Y así es, este tipo de terapias se pueden ofrecer entre cada 4, cada 6 semanas para las pacientes que lo necesiten. Después el examen en litotomía empieza con la inspección de la piel. Obviamente uno tiene que investigar la piel, mirar que no haya líquen, que no hayan úlceras, que no hayan lesiones externas que pueden explicar el dolor o la dispareunia que pueda tener la paciente. Después de hacer eso, se hace un test con el copito. Lo mismo que hicimos en la pared abdominal se va a hacer en la región vulvar. Se hace, usualmente yo empiezo en los labios mayores, después los labios menores y después como tal el introito. Esto es para identificar vestibulitis, vulvodinia o neuralgia del nervio pudendo, o cualquier tipo de hipersensibilidad. Una paciente que esté centralizada va a reportar dolor con el copito en esta área. Después, seguimos con el examen interno. El examen como tal pélvico, quiero que se fijen acá muy bien, se hace con un solo dígito. El dígito se avanza, y escuchen este video.
De 4 a 8. Perdón, me acaban de avisar que no había audio. Voy a devolverle un poquito. Cuando uno examina los músculos del piso pélvico, es importante tener en cuenta que el examen se debe hacer con un solo dígito. Y la mano derecha chequea los músculos del lado derecho de la paciente y la mano izquierda o el dedo izquierdo van a chequear los músculos del lado izquierdo de la paciente. Utilizando un reloj como un patrón de distribución, el examinador puede palpar el músculo elevador del ano deslizando el dedo de 3 a 5 y de 7 a 9 en la pared inferior y lateral de la vagina. El músculo pubocoxígeo puede palparse de 7 a 11 en el lado izquierdo y de 1 a 5 en el lado derecho, aproximadamente a 1 centímetro del introito. Si se inserta el dedo un poco más distal, se va a identificar el músculo iliococcigio. De 4 a 8, el músculo coccigio se puede palpar identificando la espina ciática y deslizando el dedo hacia medial, hacia el sacro. Se va a sentir una banda triangular muy fuerte. Ese es no solamente el músculo coccigio, sino el ligamento sacroespinoso. Y por último, el músculo obturador interno se va a identificar palpando a las 3 y a las 9. Inicialmente en el examen, el dedo se coloca a las 12. Después se identifica la rama isquiopúbica y se desliza el dedo por detrás de la rama isquiopúbica para identificar el obturador interno. Y así es como se hace el examen pélvico. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Ya casi vamos acá. El manejo de dolor es muy importante tener en cuenta estos diferentes niveles. Educación, acceso al cuidado, remover el estigma y hacer un asesoramiento del riesgo que tiene la paciente de tener problemas con manejos de dolor. Y como ven, no es solamente medicamentos, no es solamente procedimientos, sino que también hay terapias restaurativas, hay terapias conductuales y hay medicina complementaria e integrativa. Todo esto tiene que hacerse combinado y todo esto combinado ha demostrado reducir la severidad del dolor, mejorar el estado de ánimo de las pacientes, la calidad de vida y mejorar el desempeño diario. La parte de educación, aquí voy a hacer una cuña a una página que he desarrollado yo con una de mis compañeras de trabajo. Esta es una página web, por ahora está en inglés, pero que tiene una serie de videos educativos para pacientes. Es gratis. Tiene una cantidad de recursos para pacientes impresionantes. Tenemos como 15, 16 videos educativos, cada uno de como 5 o 6 minutos, donde se explica todos los problemas de dolor, incluyendo endometriosis, síndrome de vejiga dolorosa, síndrome de colon irritable, dolor miofascial. Todos los problemas de dolor que he mencionado yo están explicados acá. Tienen herramientas para profesionales de la salud, tienen herramientas para pacientes, tienen links para las diferentes sociedades en donde se pueden prestar ayudas. Les recomiendo que chequen esta página, dénsela a sus pacientes. Como les digo, por ahora está en inglés, no hemos hecho nada en español, pero es algo que les puede servir mucho y es gratis. Al final, el manejo es mejor cuando es multimodal. No nos quedemos solamente en dar pastillas, no nos quedemos solamente en dar cirugía, no nos quedemos solamente en dar pastillas y cirugía. Involucremos más especialistas. El manejo médico, el manejo intervencional y el manejo conductual es importante, todo siempre girando alrededor de la educación de la paciente. Porque como hablábamos al principio de las charlas hoy, el manejo individualizado del dolor es la mejor terapia para cada paciente. Y lo que sirve para el paciente A no es lo mismo que va a servir para la paciente B o para la paciente C. En cuanto a manejo multimodal, lo que quiere decir es que un especialista utiliza diferentes esquemas de manejo para los pacientes, ya sean pastillas, intervenciones, sean quirúrgicas o inyecciones. Puede ser un especialista o puede ser varios especialistas, pero que se están utilizando diferentes herramientas para manejar a la paciente.
Un manejo multidisciplinario es cuando hay varios especialistas haciendo cada uno su cosa, pero cada uno su cosa por su propio lado, sin necesariamente coordinar y tener un objetivo común, que es la gran diferencia entre un manejo multidisciplinario y un manejo interdisciplinario. En un manejo interdisciplinario, se habla con la paciente, se establecen cuáles son las prioridades de la paciente y se enfocan el tratamiento basado en esas prioridades como un equipo. Entonces, cada uno de los especialistas está trabajando hacia el mismo objetivo en ese mismo momento. Y existe una comunicación entre todos, no solamente con el especialista y la paciente, pero entre especialistas también. Y este modelo es mucho más complejo de establecer porque, pues, hallar el tiempo, encontrar las conexiones, encontrar los especialistas, pero es algo que activamente deberíamos buscar. Y si ustedes ven pacientes que sufren de endometriosis, lo mínimo que les voy a pedir es que busquen alguna terapista física que haga dolor en su región. El 80-90% de pacientes con dismenorrea crónica van a tener síndrome de dolor miofascial. Esas pacientes que nosotros vemos en el consultorio después de que les han hecho la histerectomía, les han quitado los ovarios y que dicen, doctor, es que yo siento que me va a llegar el periodo, es que yo siento que me duele, siento que me contrae, pero ¿por qué usted sí me sacó el útero? No, esos son los músculos del piso pélvico, son los músculos de la pared abdominal. Y para eso se necesita una terapista física que sepa manejar este tipo de problemas. Así que, por favor, todas sus pacientes que tengan dismenorrea, activamente chequeen los músculos de la pared abdominal, chequeen los músculos del piso pélvico y si tienen algún problema muscular, busquen una terapista. Pero estos son todos los otros especialistas que usualmente pueden intervenir en este tipo de pacientes tan complejas como Sandra. ¿Por qué? Porque al final Sandra no solamente tuvo endometriosis. Sandra tenía problemas musculares en el piso pélvico, en el abdomen, tenía síndrome de colon irritable, tenía síndrome de vejiga dolorosa y para eso tenía síndrome de sensibilización central. Mañana precisamente empezamos nuestro congreso acá, por eso he viajado acá a Baltimore. Es un congreso que va a ser online también, así que todavía tienen tiempo de registrarse. El congreso como tal empieza el viernes, mañana tenemos el curso precongreso donde vamos a hablar mucho más detalles de todos estos problemas de dolor. Para concluir, endometriosis rara vez se presenta como una patología única en pacientes con dolor pélvico crónico. Una historia y un examen clínico detallado son importantes para pacientes con endometriosis y dolor pélvico crónico, y debido a la naturaleza multifactorial del dolor pélvico crónico, las pacientes siempre se van a beneficiar no solamente de un enfoque biopsicosocial, pero de un manejo interdisciplinario. ¿Y qué es lo que quisiera que hicieran ustedes después de estos 45-50 minutos de charla? Lo primero, por favor, actualicémonos y practiquemos medicina basada en la evidencia. Segundo, identifiquemos todas las condiciones que ocurran en nuestras pacientes con endometriosis y dismenorrea crónica. Apliquemos un manejo multimodal e interdisciplinario, no solamente médico quirúrgico. Eduquemos a nuestras pacientes. Evitemos crear falsas expectativas en nuestras pacientes. Utilicemos cuestionarios. No tienen que reinventarse la rueda. Acuérdense, está la página de la IPPS y la página que les comentaba de Pelvic Pain Education. Y sospechemos sensibilización central como una condición que potencialmente afecta a nuestras pacientes. Nuevamente, muchísimas gracias y qué pena por las fallas técnicas que pude haber tenido esta noche. Sí, doctor Moreno. Doctor Carrillo, le agradecemos su conferencia brillante, muy ilustrativa y aclarándonos muchos, muchos conceptos. Vamos a empezar, doctor Campuzano, las preguntas, por favor. Guillermo, si me permiten para abrir la cámara. Sí, abra la cámara, por favor. No me da. Toca que José lo habilite. Pero te estamos viendo tu pantalla. Pienso que en la parte inferior puedes abrir la cámara, Juan Carlos. No se puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Ok. José Manuel, por favor, habilítelo a Juan Carlos. Habilitado. Gracias.
Estamos listos. Centran un poquito. Gracias. Empezamos las preguntas, entonces. Listo, doctor Moreno. Ok. A ver, doctor Juan Carlos, ¿se podría reemplazar el tacto vaginal por algún otro examen para diagnóstico de endometriosis, especialmente nódulo recto vaginal o a nivel de parámetros? No, no, realmente yo sigo siendo un defensor de la clínica 100%. Y yo a veces oigo a algunos colegas que dicen, no, yo no voy a hacer tacto vaginal ginecológico en paciente ginecológica porque le hago ecografía de una vez. No, los elementos diagnósticos son para complementar la parte clínica. A mí se me parece absolutamente fundamental el examen ginecológico, como decía Jorge, un interrogatorio supremamente detallado, la parte del examen físico. Hay ciertas, digamos, maniobras, no necesariamente siempre con la palpación bimanual, digamos, me refiero con la palpación de un dedo en vagina y el otro dedo a nivel rectal, para hacer la palpación, por ejemplo, de los parámetros como se utilizan en oncología. No, a veces, digamos, la palpación de solamente la pared posterior vaginal permite una buena evaluación de la nodularidad, por ejemplo, del tabique recto vaginal. Pero no, el tacto vaginal sigue siendo y la clínica quien predomina frente a los elementos que nos complementan lo que uno ha solicitado. Creo que Jorge pensaría igual, ¿verdad? Sí, definitivamente, claro. Sí, no, la parte clínica es muy importante y es algo que no se debe menospreciar. Yo creo que el rol de las imágenes es más cuando, como para planeamiento quirúrgico y para establecer una estrategia quirúrgica. En ese sentido, vale la pena utilizar ese tipo de ayudas. Pero para establecer un diagnóstico, siempre la clínica es lo que nos enseñaron siempre en medicina, ¿no? La anamnesis y el examen físico tiene uno del 80% de diagnóstico. Sí, doctor Moreno. Perfecto. Como estamos en un webinar donde queremos afianzar conocimientos e ideas o mensajes, como dijo Jorge, para casa, si tenemos una paciente de 20 años que tiene un endometrioma alrededor de 3 centímetros, este endometrioma fue un hallazgo, es un paciente asintomática, es una joven que va a estudiar 3, 4 años y que no desea embarazo. ¿Qué le podemos proponer a esta joven? Correcto. Hay un principio fundamental, doctor Moreno, y a quien haya realizado la pregunta. Los endometriomas de menos de 4 centímetros no se deben tocar. El endometrioma de menos de 4 centímetros es más lesivo hacer cualquier tipo de cirugía que difícil ofrecerle el drenaje, digamos, la cistectomía o realmente casi termina en una resección de un quiste endometriótico, se puede terminar en una ofrectomía. Entonces, pues realmente la recomendación si es una vigilancia clínica, ya el paciente está sintomática, digamos, con otros síntomas adicionales, dispareunia, dolor pélvico, uno entraría en la posibilidad, por ejemplo, de dar anticonceptivos orales, darle Genoest. Si solamente fue un hallazgo incidental, simplemente con un CA-125 y hacerle seguimiento. Pero no, realmente el número mágico, y así nos lo describe incluso todos los artículos en la literatura, es que los endometriomas de menos de 4 centímetros se deben dejar quietos. Jorge, si nos podría dar su opinión, por favor. Doctor Carrillo. Sí, no, yo... Si la paciente no tiene síntomas, no. Porque por lo mismo que hablábamos de lo heterogéneo que es la endometriosis y lo complejo que es. Tenemos pacientes que tienen estadio 1 y que entran al consultorio con reportan dolor de 15 sobre 10 y que no pueden funcionar y uno las lleva a salas y uno hace la cirugía y uno encuentra 2-3 lesiones en el fondo de saco posterior y la reseca. Le trata uno todas las otras cosas de dolor y listo. Pero así también, yo no sé, me imagino que a ustedes también les ha pasado que van a hacer una cirugía X a una paciente y un momento, ¡pum!, estadio 4 endometriosis y usted nunca ha tenido nada más. Entonces, a menos que la paciente de verdad tenga síntomas, yo le ofrecería algún tipo de manejo así agresivo. Si esta paciente, como usted menciona, 28 años, un hallazgo incidental, no. No haría nada. Si me dice no, es que tengo los periodos muy fuertes o como el doctor Ramírez decía,
decía, ¿no? Que dolor con relaciones sexuales, ¿no? Que tenga algún otro síntoma. Sí, claro, por supuesto, uno tiene que investigar qué le ofrece dependiendo del síntoma. Pero algo incidental, no. No creo que haya necesidad de hacer nada. Perfecto, en el público, y agradezco la respuesta. En el público preguntaron, ¿qué hacer para prevenir? ¿Hay algún tipo de relación con los alimentos? Y si es que es recomendable no posponer la maternidad. Esa pregunta la hicieron en el chat. Bueno, primero, clarísimo, eso sí está absolutamente determinado, que entre más se posponga la decisión de buscar embarazo, más siguen apareciendo enfermedades. Y eso no aplicaría solamente para la endometriosis, también aplicaría para miomatosis, para adenomiosis, incluso para hiperplasia endometrial. Es clarísimo que entre más se posponga la maternidad, empiezan a aparecer una serie de situaciones ginecológicas que van a ir empezando además por la disminución en la calidad ovulatoria. Entonces, ese es un factor fundamental. Y lo otro, sí, yo creo que estamos todavía muy en pañales en esto. Nosotros no podemos establecer todavía como unos alimentos puntuales. Se ha hablado de las dioxinas, se ha hablado de una cantidad de elementos, de compuestos, alimentos que contienen estrógenos, etcétera. Pero que realmente nosotros podamos, digamos, con evidencia, decirle a los pacientes: mira, tú no debes consumir tal tipo de alimentos porque esto va a empeorar tu endometriosis o algo. No, digamos, en el campo de la medicina, digamos, alternativa, el campo de estas medicinas muy holísticas, sí tienen determinado algunos tipos de alimentos, los lácteos, los cárnicos, pero que realmente con evidencia podamos decirlo en una reunión científica, que hay unos determinados alimentos determinados que pueden empeorar o generar más riesgo de endometriosis, realmente no. Sí, de acuerdo totalmente. Hay un punto que hay que tener en cuenta y es que una de las condiciones que más frecuentemente se asocia con la endometriosis específicamente es el síndrome de colon irritable. Y muchas de estas pacientes, por lo que yo hablaba del síndrome de convergencia visceral, van a tener síntomas gastrointestinales e indirectamente un cambio en dieta que pueda mejorar ese entorno intestinal o ese ambiente intestinal puede impactar lo que se siente a nivel visceral. Acordémonos que las están entrecruzadas. Y esa es una cosa que yo digo, los que vemos pacientes que tienen dolor pélvico crónico, o sea, nos toca fregado porque no es pues la paciente que llega con dolor lumbar, ¿no? O que puede ser limitado en una sola región, o el dolor crónico en el dedo porque tuvo no sé qué cosas. No, el problema es que es el abdomen y la pelvis. Y pues todas las cosas que están en el abdomen y la pelvis pueden doler. Entonces uno tiene que ponerse el sombrero de investigador y empezar a mirar a ver qué es. Entonces, el problema es que están conectadas. Entonces, totalmente de acuerdo que no hay evidencia para sugerir que cierto tipo de dieta o cierto tipo de alimentación va a prevenir o va a mejorar la endometriosis. Lo que pasa es que indirectamente puede favorecer ciertos síntomas gastrointestinales que coocurren con los síntomas de endometriosis y pues de pronto pueden mejorar en ese sentido. Como dijo usted, doctor Carrillo, siempre es bueno estar de la mano con los demás colegas, como un gastroenterólogo, ¿no? Siempre va a haber por ahí una enfermedad celíaca o un colon irritable que también nos empeore el cuadro y nos confunda. Siguiente pregunta. Conversamos sobre el dispositivo intrauterino del levonorgestrel. ¿Qué lugar le podríamos dar al implante subdérmico de etanogestrel, doctor Ramírez? No, no, no hay estudios, no hay evidencia. De hecho, lo que yo les digo, los activos tienen muy buen efecto sobre la dismenorrea, pues porque sabemos que 7 de cada 10 mujeres de usuarias del endoceptivo con levonorgestrel entran en amenorrea y la paciente, gran parte de la sintomatología es dismenorrea. Entonces, pero los resultados realmente en endoceptivo y endometriosis son resultados moderados. Hay algunos artículos que hablan en algo de endometriosis infiltrante profunda, pero que también podamos decir con contundencia, como sucede con el Diagnogés, que hayan estudios demostrando disminución en la severidad de la sintomatología de los nódulos de la vejiga rectovaginal, o prevención de recurrencia de los endometriomas. Como les digo, no lo hay. Por eso, de hecho, fíjense que la World Endometriosis Society nos habla que es un tratamiento de segunda línea. Bien, es cierto que tiene un efecto, pero los implantes subdérmicos no tendrían cabida realmente para el manejo de la endometriosis.
Sí, hay un estudio bien bonito randomizado del uso de posoperatorio del dispositivo intrauterino con levonorgestrel, que es lo que es recomendado. Y eso es definitivamente lo que hablábamos también, lo que el doctor Ramírez mencionaba al principio, ¿no? No nos quedemos solamente en la parte quirúrgica, porque muchas veces uno es listo, entré, quité todas las lesiones y ya. ¿Y después qué? El paciente va a seguir menstruando, va a seguir teniendo su proceso inflamatorio. Muchas veces hay lesiones que no son visibles, que uno no las ve porque son muy pequeñitas y que quedan ahí. Entonces uno tiene que tratar eso y la mejor manera es médicamente. Y como digo, hay un estudio randomizado bien bonito, controlado, que se utilizó el dispositivo intrauterino, que es una excelente alternativa, pero si no, medicamentos, ¿no? Para suprimir y suprimir continuamente, como lo decía el doctor Ramírez, ¿no? Sin breaks, continuo es lo mejor. Jorge, de hecho, fíjate que lo hablaba al comienzo, me imagino que te han llegado pacientes, por ejemplo, que colegas le han hecho ya unas cirugías muy completas de endometriosis, la paciente no está en plan de fertilidad y salieron sin complemento farmacológico. Y dice, por Dios, esta paciente va a recidivar, va a recurrir en 6 meses, en un año, si ya con terapia farmacológica bien dirigida, direccionada, todo, y las pacientes recurren, pues imagínate a una paciente sin terapia adyuvante. O sea, eso es casi comparativo como una quimioterapia, como operar un cáncer de seno y no hacerle quimioterapia complementaria. Guardar las proporciones, lógico. Sí, no, no, nosotros con mis compañeras hicimos una revisión sistemática, creo que ya fue hace como 3 años, 4 años que la publicamos, mirando eso, el uso continuo de anticonceptivos orales versus cíclico, y hay una reducción del dolor significativa con el uso continuo, definitivamente. Y eso es algo que uno debe ofrecerle a las pacientes y desde que las conoce uno, no quiere tener hijos, listo, quiere evitar sus periodos fuertes, entonces tómelo. Evite las pastillas de azúcar, continúe todo, o utilice progestinas, ¿no? Progestágeno. Perfecto. Siguiente pregunta. Endometriosis profunda más dolor incapacitante. Este paciente ya tiene un dispositivo intrauterino, toma AINES, pero persiste el dolor. ¿Se puede agregar DienoYes? Pregunta. Bueno, esa paciente tiene que hacer es evaluar si estamos ante una falla terapéutica farmacológica y esa es una paciente para ser llevada a cirugía. O sea, fíjate que de todos modos es una paciente que tiene un endoceptivo, es una paciente que de todos modos recibe AINES y uno tendría que hacer o una reevaluación del tratamiento, mirar qué tipo de sintomatología es la que tiene la paciente y decir, bueno, quitemos el endoceptivo si es que no le está sirviendo o dejarle su endoceptivo y pensar en llevar la cirugía. Mirar a ver qué tipo de cirugía es la que también se le puede ofrecer. Estamos hablando de endometriosis infiltrante profunda. Tenemos que mirar la resonancia. ¿Será que tiene un compromiso del tabique? ¿Tiene un compromiso ya de la pared del colon? ¿Es una paciente que va para un shaving? ¿Es una paciente que va para una resección discoide? ¿Es una paciente que va para una resección segmentaria? Entendiendo claramente que las cirugías, que son muy lindas de endometriosis infiltrante profunda, cuando uno las realiza, son cirugías, primero, que pueden llegar a tener una morbilidad en manos experimentadas hasta el 15%. Estamos hablando a veces de fístulas, estamos a veces hablando de pacientes, por ejemplo, que usted les mejora la sintomatología de disquecia, pero se las cambia por un tal constante. Entonces, uno también tiene que evaluar y discutir muy bien con la paciente si intentamos, por ejemplo, DienoG 6 meses, un año, o de una vez la llevamos a cirugía. Yo pienso que cuando hablamos de endometriosis infiltrante profunda, es déjeme ver la resonancia, déjeme ver la ecografía de mapeo de endometriosis y ante qué lesión estamos enfrentando y con eso miramos a ver qué armamentario, bien sea farmacológico, bien sea quirúrgico, podemos ofrecerle a la paciente. Sí, totalmente. A esta paciente yo de una le mandaría, dependiendo de los síntomas, pero también le mandaría un tipo de imagen como para descartar cualquier tipo de lesión un poco más profunda y considerar manejo quirúrgico dependiendo de la imagen y también del deseo de la paciente, ¿no? Pero sí, de acuerdo, totalmente con todo lo que dijo el doctor Ramírez. Perfecto. Voy a combinar dos preguntas del chat, ¿no? ¿En qué tiempo el DienoYes calma el dolor? Y la segunda pregunta es, ¿qué tiempo debemos esperar el tratamiento médico, hablando igual del DienoYes, como para considerar un fracaso porque persiste el dolor y llevar a este paciente a cirugía? Jorge, yo quiero que esa pregunta primero la respondas tú para después complementar algo. ¿Me puedes repetir la primera pregunta, por favor? La primera pregunta es, ¿en qué tiempo el DienoYes va a calmar el dolor?
Creo que eso sí, no creo que haya como tal una temporalidad establecida, ¿sí? Y también a la mano de la segunda pregunta, no creo que haya una temporalidad establecida. Yo creo que usualmente lo que yo practico, ¿no? Uno habla con los pacientes y uno le ofrece todas las alternativas que hay para su presión, ¿sí? La paciente escoja la que más cree ella que va a responder, ¿no? Si es alguien que no sabe tomar pastillas, pues entonces hay que pensar en unos de larga acción, ¿no? O las inyecciones. O si es alguien que definitivamente no quiere un implante porque está buscando concebir en un tiempo, en 6 meses, 7 meses, entonces de pronto pastillas puede ser una mejor opción. Pero de acuerdo a eso, si la paciente no responde en cuanto, y la respuesta que yo busco es bien específica, la respuesta que yo busco es supresión de los periodos. Punto. Yo no estoy buscando que ella se le vaya el dolor. ¿Por qué? Porque usualmente, como he explicado yo al principio, la parte del dolor menstrual es solo una parte del problema. El dolor que está por fuera de los ciclos de menstruales, el dolor que ella tiene muchas veces, la dispareunia, muchísimas veces es síndrome de dolor miofascial. Y eso se demora meses, si no hasta un año, en mejorar. ¿Sí me vas a entender? La paciente puede que tenga síntomas gastrointestinales también, o que tenga síntomas urinarios. De pronto es un síndrome de vejiga dolorosa y eso no mejora con supresión del periodo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde la parte de la educación es tan importante. Uno le explica a la paciente, mire, sí, usted tiene endometriosis, sus periodos son súper severos y muy probablemente el origen de todo este problema, como Sandra, fueron sus periodos muy fuertes, dolorosos. Pero ¿qué pasa? Que usted ya está en el punto, como Sandra, a sus 40 años, donde ha pasado 5, 6, 7 años con periodos fuertes, todos los meses, dolor todo el tiempo, y eso hace que cambie la percepción del dolor a nivel fisiológico, a nivel central, a nivel de la médula espinal, a nivel del cerebro. Entonces eso hace que la vejiga se vuelva hipersensible, que el intestino se vuelva hipersensible. Eso no se cura suprimiendo los periodos. Eso no se cura resecando la endometriosis. ¿Sí me van a entender? Entonces, establecer ese tipo de diálogo con la paciente es muy importante. Por eso es que yo le empiezo el medicamento. Si yo puedo suprimir los periodos, perfecto. La pregunta es, bueno, ¿cómo está ahora? Bueno, doctor, no. Los periodos no están, pero me sigue doliendo cuando tengo relaciones sexuales. Listo. ¿Cómo están el músculo del piso pélvico? ¿Cómo va con sus terapias? ¿Sí? Entonces, yo no evito ponerle una temporalidad y decirle, bueno, le empiezo la pastilla y si pasaron 4 meses, ahora, si pasaron 2, 3 meses y no le he pedido parar los periodos, eso es otra cosa, diferente. Ahí sí yo considero, bueno, cambiemos de terapia, intentemos algo más. ¿Qué otra opción hay para poder suprimir los periodos? ¿Sí? Pero que yo le dé la pastilla anticonceptiva y después de 6 meses, si le ha controlado los periodos y no tiene dolor con los periodos, pero tiene todavía el dolor de todos los días, eso no quiere decir que la endometriosis se esté causando ese dolor. Muy probablemente es que tiene otras condiciones que le están generando ese dolor persistente. Entonces, para mí es más importante explicarle todo eso a las pacientes y que ellas entiendan que tienen muchas veces más de un síndrome y que cada uno tiene su manejo diferente. Lo que pasa es que al final ellas llegan con una sola percepción, que es dolor. ¿Sí me dejan entender? Que mire, doctor Moreno, a mí la endometriosis me ha enseñado mucho de otras enfermedades y me ha enseñado, digamos, a generar en los pacientes a veces unas expectativas diferentes a las que usted podría llegar a querer mantener. Uno le dice a la paciente o le decíamos a la paciente, mira, te hicimos una cirugía, drenamos esos quistes. Te hicimos una ablación de esos focos de endometriosis, muy seguramente la mejoría del dolor va a ser muy grande y los pacientes se mejoran. Pero esa recurrencia de la enfermedad, a pesar del farmacológico, eso que yo les mostré, la falla terapéutica, es una cosa muy compleja, es una cosa muy difícil y es una cosa en la cual a veces uno dice, no, pero la paciente me dice, no, doctor, que tengo un dolor pélvico, bueno, tómate una ecografía, endometrio es 6 centímetros, 7 centímetros, pero usted dice, se lo acabé de operar hace 8 meses. Y no entiendo cómo va a recurrir, la tengo con medicación, la tengo con todo, porque es que de la enfermedad nosotros creemos que sabemos mucho, pero realmente es una enfermedad tan bizarra que pasa lo mismo. Usted le dice a un paciente, mira, te voy a dar Dienogest. El paciente al mes te dice, oiga, doctor, qué medicación, qué maravilla, me mejoré. Y otros pacientes, pues sí, doctor, hay un poco mejor,
ahora me duele menos, entonces ahora ya no me tomo 6 naproxenas, sino 4. Otras pacientes que definitivamente por efectos secundarios lo suspenden. Pero estoy completamente de acuerdo con Jorge. Yo creo que uno con los pacientes, sobre todo en el tema de dolor, uno no puede hablar de temporalidad. Uno tiene que decirle, mire, vamos a tratar de ofrecerte una medicación frente a un abanico de posibilidades y vamos a ver cómo nos va. O sea, y estamos aquí. Ya me parece que la paciente con endometriosis, al ser una enfermedad crónica, uno tiene que hacerle un acompañamiento. Nos vemos en 3 meses, nos vemos en 2 meses, vamos a ver otra vez en 6. Puede que en 6 esté poniendo un dispositivo intrauterino, puede que en un año te pase anticoncepción cíclica, puede que te haga una cirugía. Uno no puede generar expectativas tan grandes en los pacientes. Muchas gracias, doctor Ramírez, doctor Carrillo. Otra pregunta. Una paciente de 29 años con endometrioma de ovario, con enfermedad pélvica inflamatoria, nulípara también nos nombran, tiene un hidrosalpin del mismo lado del endometrioma. Su médico tratante no le ha indicado ningún tratamiento médico. La pregunta es, ¿usted lo opera? ¿O usted lo operaría? Yo opero todos los hidrosalpins, doctor Moreno. El hidrosalpin es una enfermedad. El hidrosalpin se les produce un pésimo pronóstico de fertilidad, pésimo pronóstico de cualquier tratamiento de reproducción asistida. En pacientes en embarazo espontáneo, la embriotoxicidad que produce el líquido es muy alta y los hidrosalpins duelen. Yo a todos los hidrosalpins los opero. Ya tiene que ser, digamos, una cosa mínima, pues, o un hallazgo leve en una paciente que además no está en plan de fertilidad. Pero yo le encuentro a una paciente en una ecografía de hidrosalpins y se lo opero. Ahora bien, ya decidir si en el hidrosalpins usted encuentra un endometrioma, y ya usted definirá intraoperatoriamente si lo abre, lo drena, le hace una cistectomía, etc. Pero una paciente joven con un hidrosalpins, estas cirugías que recuerda Jorge que se hacían antes, neosalpingostomías y drenajes de cirugías tubáricas, eso no sirve para nada. Eso no sirve para... El hidrosalpins daña completamente el epitelio tubárico y esto lo que es quitarlo. O sea, el hidrosalpins es una cirugía, es un daño absolutamente grande para la trompa uterina, que además no es solamente el daño que hace, el dolor que produce, sino el compromiso que produce para la fertilidad. No, es más el riesgo ectópico después que otra cosa. Total, total, total. Eso iba a decir, sirve para que hagamos un ectópico luego. Claro, exacto. Pero no, esas cirugías tubáricas realmente ya están revaluadas, digamos. ¿Sí? Uh-huh. La única es la recanalización, que bueno, tiene sus defensores y vale la pena un escenario discutirla. Pero no, la cirugía tubárica, el hidrosalpin, que debe sacarlo, así de sencillo. Perfecto. Doctor Carrillo, una paciente le hacemos una histerectomía, usted ya nos ha explicado bien, pero para reforzar los conocimientos para los que nos están escuchando. Le hicieron la histerectomía, pero la paciente regresa y sigue con dolor pélvico crónico. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí es como un reset, ahí borrón y cuenta nueva. Ahí lo que yo haría es sentarme con la paciente e investigar qué es el dolor que tiene, cómo es el dolor que tiene, dónde está localizado, qué características describe ella del dolor. Y la descripción es importante, ¿no? Muchas veces las pacientes llegan con este escenario que yo les comentaba, ¿no? Le hicieron la histerectomía y entra y dice, doctor, es que yo siento unos retorcijones como si estuviera en trabajo de parto, como si me fuera a llegar la regla, pero no me llega porque pues no tengo el útero, ¿sí? Usualmente ese tipo de descripción es muscular, es contracción muscular. Es como tener un calambre en la pierna. Yo le explico a mis pacientes, mire, usted cuando antes tenía su útero, le llegaba su periodo, un reflejo automático que uno hace cuando tiene dolor es como que quedarse quieto, ¿no? Como intentar evitar moverse mucho. Al hacer eso usted está contrayendo la pared abdominal, el piso pélvico, y lo está haciendo todos los meses, 5 o 7 días, todos los meses así, religioso. A veces hasta más tiempo, ¿no? Por años, los músculos del piso pélvico son como el bíceps o como el cuádriceps. Después de utilizarlos mal tantas veces, se van a lesionar y van a producir dolor. Entonces, eso sería lo primero que yo le descartaría a una paciente que venga con ese tipo de escenarios. Ahora, hay otras cosas, ¿no? Que pueden ser, dependiendo del tipo de cirugía, que si de pronto es una neuropatía, que si de pronto es, a veces hay neuromas que se forman en la cúpula, cuando uno pone otra vez la cúpula vaginal,
Pero yo empezaría por lo más frecuente. Lo más frecuente son mialgias, síndrome de vejiga dolorosa y síndrome de colon irritable. Esas son las tres cosas más frecuentes. Pero las mialgias, no se imaginan ustedes en serio en el centro de dolor que yo tengo, cuántas pacientes veo yo diario que vienen, pacientes nuevas con 5, 6, 7 cirugías. A veces que uno dice, ¿por qué tiene dolor miofascial? ¿Por qué lo operan? No, es que el dolor es acá abajito, entonces que no son los quistes, ¿no? Entonces la llevan y le hacen 3 cirugías para quitarle quistes de ovarios porque el dolor es en la zona baja, en la fosa ilíaca derecha o izquierda. Y lo que tiene son puntos gatillos. Entonces, eso es, si hay algo que yo quisiera que la gente que está escuchando este webinar hoy se lleve de mi lado, es que no se olviden que hay músculos en la pared abdominal y en el piso pélvico y que muchas veces pacientes con dismenorrea crónica tienen esos problemas y yo los buscaría. Eso sería lo primero que yo buscaría en ese paciente. Y en este mismo caso, doctor Carrillo, ¿fue útil sacar el útero con esta paciente que sí persiste su dolor? Que no se sabe. Supuestamente se lo sacaron por endometriosis. Sí, claro, porque es que es un factor más del dolor, o sea, es una parte más de la ecuación. Imagina el dolor como el resultado final, pero que tiene diferentes cosas. Así, yo nunca, en ningún momento, a mí me encanta operar, me fascina. Yo hice la del fellowship que hice de laparoscopia es porque me encanta operar, pero lo que pasa es que cuando es sobre dolor, uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo pacientes que tienen sensibilización central, en donde ya tienen esa alarma encendida, donde cualquier cosita les va a generar dolor, uno la opera, uno tiene que saber cuándo operarla. Porque si usted coge a esa paciente que tiene dolor al orinar, a las relaciones sexuales, al hacer deposiciones, con el sangrado, al moverse, al sentarse, que le duele todo, que tiene fibromialgia, que tiene dolor lumbar, que tiene. Y usted dice, no, saquemos el útero ya. La paciente le va a durar hospitalizada con dolor una semana. Y la va a estar llamando usted al consultorio al segundo, al tercer día, que me duele, porque está uno echándole gasolina al fuego. Entonces, lo primero que uno debe hacer con estas pacientes es estabilizarle la parte central. Y eso usualmente se hace con. Hay medicamentos que se pueden utilizar como anticonvulsivos, como gabapentina, pregabalina, amitriptilina, pero también está la parte psicosocial. Entonces, terapias conductuales, ¿no? Y investigar la parte muscular. Pero, por supuesto, una paciente con dismenorrea crónica, con endometriosis, una histerectomía tiene su rol, como lo veíamos en la diapositiva esa que mostraba, ¿no? Solamente un 7-8% de pacientes van a tener recurrencia de dolor a los 7 años. Entonces tiene un rol, pero lo que pasa es que no debemos parar ahí, porque el problema es ese, que nosotros estamos acostumbrados a que paramos, operamos y listo, no más, ¿sí? O hacemos la histerectomía y listo. Y pues hay muchas cosas que, afortunados, afortunadamente, nadie más, yo le digo a los residentes de los fellows, ¿no? O sea, ¿quién más va a diagnosticar el síndrome de dolor miofascial en el piso pélvico? ¿Qué otro especialista? El internista, el médico familiar acá o el urólogo. Urólogo, quizás. Nosotros. Nos toca a nosotros. Entonces, por eso es que hay que saber de eso, ¿no? Hay que entender que eso existe. Doctor Ramírez. Completamente de acuerdo. Estas pacientes, doctor Moreno, cuando son llevadas a histerectomía, por ejemplo, en casos puntuales de sangrados y todo, eso no tiene ninguna duda. Y la paciente, por ejemplo, una paciente con adenomiosis, clínicamente la sintomatología del sangrado son pacientes anémicas, son pacientes que ya están teniendo unos trastornos por sus niveles de hemoglobina y de ferritina muy bajos. Pero yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso y tener de verdad, haberse llenado completamente de razones para definir a una mujer de menos de 45 años llevarle una histerectomía por dolor. Porque paciente, digamos, después se lo va a estar cobrando todo el tiempo, como decía Jorge, y le va a estar diciendo, doctor, y me duele, y ahora me duele peor después de que me sacó el útero, y ya no me lo puedo volver a poner. Entonces ahí es muy complicado, y esto yo creo que es mejor hacer un muy buen enfoque en esa paciente antes de uno del desespero médico, que le va a hacer histerectomía, y nadie le va a sacar varios, para eso no le vuelva a molestar en la vida. Claro, pero el problema es el dolor del paciente, ¿de acuerdo? Perfecto, le agradezco mucho, doctor Guillermo Campuzano. Le digo, estamos en nuestra salsa y el tiempo corre y no nos vamos para las 3 horas de conexión. Entonces, gracias. Queremos a ver si paramos un poco el desarrollo
de esta reunión académica científica para quienes se han mantenido hasta el último, pues es la avidez, y para quienes no fueron contestadas las preguntas también nuestras debidas disculpas por el tiempo que ya estamos pasando en esta reunión. Reiterarles pues mi agradecimiento, Juan Carlos, tú siempre presto ante los pedidos nuestros, nutrirnos de los conocimientos, de tu experiencia, pues tú sabes que cuentas con nosotros y la amistad alrededor de la parte académica y los temas que nos gustan, y nos vemos en ese sentido. La próxima reunión en vivo. Entonces, en ese sentido, pues muchas gracias una vez más, Juan Carlos. Doctor Jorge Carrillo, para usted pues el reconocimiento de gratitud por su colaboración. Sabemos, además de esto, el reconocimiento para su don de persona y del compromiso que adquiere pues ante eventos como estos. Sabemos que estábamos chateando usted en el vuelo y la preocupación de que si no nos conectábamos o no, ya sabíamos que usted iba para Baltimore, pero gracias a Dios, bueno, aquí estamos, contamos, y créame lo que ha sido para nosotros motivos de honda satisfacción, que además del tema en concreto que usted expuso, pues entrar a este campo del dolor en el cual usted es un experto a nivel mundial, y así lo reconocemos. Muchas gracias por su brillante participación con nosotros. Yo les voy a dar un pequeño tiempo a ustedes pues para la despedida ante el auditorio que nos ha dispensado con esta prolongada reunión, pues a Exceltis en nombre de su gerente en Ecuador, Exceltis Farma Ecuador, y José Manuel también por tu brillante manejo de la logística en esta reunión. Doctor Moreno, también gracias por su convicción. Juan Carlos. Guillermo, antes que nada, primero mis palabras de felicitación. O sea, me parece que además esta iniciativa que tú tomaste desde el año anterior, aprovechando esta época coyuntural tan dura, pero esto ya es un evento que además, lo que tú dices, aquí podemos quedarnos hablando hasta las 12 de la noche. Podemos quedar hablando y discutiendo y nos va pasando el tiempo y la endometriosis siempre será un tema taquillero. Y tú le diste al que era. Entonces realmente yo creo que esta idea, y lo que te digo, te aplaudo mucho lo de la decisión de después tomar ya esto como un consenso, como tú lo titulaste, que esto sea útil para estos ginecólogos de ahí, mucha gente de Venezuela, de Perú, de Ecuador, mucha gente de Colombia. Qué rico que de verdad podamos integrarnos, podamos discutir, podamos transmitir el tema. Y lo que decimos, antes que nada agradecerte de verdad por habernos invitado, hablo a nombre también de Jorge mío, por invitarnos a hablar del tema que más nos gusta. Entonces, aquí nos halagaste con esa invitación. Muchas gracias. Otro Carrillo, por favor. Sí, no, muchísimas, muchísimas gracias. En serio, es mi primera participación y me encantó. De verdad, agradezco muchísimo la invitación. Ha sido un honor compartir cancha con el doctor Ramírez, que es tan canchero. Pero no, gracias, en serio. Fue una actividad muy, muy, muy chévere. Muy contento y me alegra haber podido alcanzar a acompañarlos, y con mucho gusto lo haré en el futuro, si se presta la oportunidad, y qué pena por los glitches ahí de tecnología que hubo. Gracias, muchas gracias. Muy amable usted. Algo, doctor Moreno, unas pequeñas palabras. No, nuevamente felicitar hacia ella, a usted, doctor Campuzano, agradecer a Exceltis y a nuestros profesores invitados. Esta es una plenaria donde hay todo tipo de ginecólogos, estudiantes. Leí en el chat que era un residente que agradecía por las brillantes exposiciones. Entonces, eso, seguir educando a la población, seguir educando también a nuestros colegas médicos, y agradecer a todos ustedes por la oportunidad. José Manuel. Doctor Campuzano, muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta nuevamente. Me uno a las palabras de sus colegas profesores. Es una iniciativa brillante a favor de las pacientes y de la academia médica en la región. Y esperamos que siga contando con Exceltis y con nosotros en el futuro. Recordarles que esta reunión va a terminar en la redacción y publicación de un documento con el consenso que sí, Exceltis también apoyará a difundir activamente de la mano de CIAGI, y que además las ponencias serán subidas posteriormente para que puedan ser vistas en diferido en nuestro canal de YouTube. Así que estén pendientes todos los invitados, y quienes no alcanzaron a conectarse, pues coméntenle a sus colegas que todavía pueden empaparse de este proyecto y enterarse de qué va. Una vez más, muchísimas gracias, doctor Campuzano, y muchas gracias a los cientos de conectados que tuvimos esta noche, que estuvieron atentos durante toda la sesión. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches con todo. Gracias. Buenas noches, descansen. Buenas noches. Hasta luego.
Chao, sí.